Espero que el aire haga efecto.
Bienvenidos al espacio de co-creación e innovación abierta de Gas Natural Fenosa, InnovaHub. Es un placer contar de nuevo con vosotros en esta edición y una soleada mañana de miércoles, por fin. En las últimas ediciones nos estaba lloviendo. También damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por streaming, debido a la alta demanda de asistencia, creíamos conveniente sobre todo habilitar el streaming. Nos están viendo en abierto desde todos sitios. Como en veces anteriores, sí que me gustaría iniciar un momento la sesión con un inciso de seguridad. Como sabéis, en caso de incendio contamos con dos extintores, uno aquí a mano izquierda y otro al inicio, en la entrada. En caso de emergencia o evacuación, saldríamos por la misma puerta que hemos entrado, bajaríamos a mano derecha, encontraríamos unas escaleras y bajaríamos dos pisos. Como dije en veces anteriores, es bajada, entonces de forma ordenada podremos hacerlo. Como muchos sabéis, en InnovaHub, desde marzo, en este espacio, hemos ido tratando temáticas de interés. Iniciamos con Internet of Things, después tratamos Big Data, tratamos Machine Learning. Actividades o un programa de actividades, algunas más divulgativas, algunas más de entendimiento, como puede ser la sesión de hoy, donde damos a conocer la tecnología y podemos aprender un poquito más, los Tech Breakfast. Otras sesiones más de experimentación, de conocer, experimentar y resolver algunos retos justo con startups, que son los Experience Days o los Startup Meetings. Estoy viendo algunas startups que participaron con nosotros y con personas del Grupo de Gas Natural para intentar resolver algún reto. Por cierto, aprovecho también para agradeceros las muestras de apoyo que hemos estado recibiendo de los eventos. También tengo en consideración que las sillas no son las más cómodas del mundo, pero espero que con que es menos hora y media no pasará nada. Estas actividades responden a una filosofía del InnovaHub basada en lo que decimos las tres T's. Conocer, conectar y co-crear. Conocer qué está pasando en el entorno, qué está cambiando, qué va a cambiar. Conectar con el ecosistema digital, tecnológico, emprendedor, innovador y de startups. Por eso estamos hoy aquí en Barcelona Tech City, el Pier 1, donde hay más de 100 startups, 1.000 personas, y entendemos y conectamos con este entorno. Y sobre todo, que yo creo que lo más importante y lo que más nos aporta es co-crear conjuntamente, tanto el talento, este talento nuevo o innovador o emprendedor, con el talento de las grandes empresas, ¿no? Con más, por ejemplo, Gas Natural Fenosa, con más de 20.000 empleados, hay mucho talento interno. Este mes estaremos explorando el mundo y el apasionante mundo de blockchain. Muchos de vosotros yo creo que lo habéis estado escuchando. Se ven en grandes portadas de grandes medios de comunicación, no solo tecnológicos, sino económicos. Financial Times en portada salía y mencionaba esta nueva tecnología. Y en eso se está hablando que se está invirtiendo más de 1.000 millones de euros en esta tecnología en los últimos 24 meses. Me gustaría también compartir con vosotros una entrevista que te hace poco, de hace un mes, en mayo, donde el director de Singularity University, para que no lo conozcáis, una de las universidades más disruptivas e innovadoras que hay en el mundo, creada de la participación de Google, mencionaba que es la tecnología más disruptiva que él conoce y que ha visto en su vida. Partiendo de una persona que está no a 20 años, sino yo creo que casi a 100 años, yo creo que es interesante a tener en cuenta. Y también complementaba, y aunque no somos banca, decía que en 10 años la banca de consumo ya no existiría, posiblemente por esta tecnología. Ahora sí, vamos a ver la agenda. Si vemos la agenda de hoy, al igual que en veces anteriores, contaremos con tres ponencias y después un fireside chat para tratar y acercarnos más a blockchain. Fireside Chat, ya los que estuviste aquí lo sabéis, es una entrevista con dos personas conocedoras de la temática, que hará un poco pregunta-respuesta para entrar más en profundidad. La agenda, por tanto, la iniciamos con una introducción del ámbito de blockchain en Gas Natural Fenosa. Por eso contamos y agradecemos la presencia de José María Boixeda, que, como hemos dicho, es uno de los artífices, junto también con Jordi Esparvé, de que InnovaHub haya sido una realidad, y es una realidad. Después, Oscar Lage, que justamente
siempre tienen que pasar cosas. Hoy se han cancelado el vuelo de Bilbao y se ha cancelado el vuelo de Vueling, que últimamente nos está fallando bastante aquí en Barcelona. Y por tanto, de última hora hemos innovado y vamos a hacer la conferencia por videoconferencia. Esperemos que no será exactamente lo mismo, pero esperemos que también su intervención la podamos oír de la mejor forma, donde nos hablará de las oportunidades de blockchain en el sector energético. Después, como decía, hablaremos del Fireside Chat a las 10:35 sobre la revolución industrial de Internet, si es la revolución industrial de Internet, con Jordi Esparvé y Alex Proichat, que nos acompaña hoy, coautor y autor coordinador del libro Blockchain, o Blockchain y la revolución industrial de Internet. Tenemos dos coautores con nosotros compartiendo. El tercero, que es Alex Puig, justamente hoy está en Perú y no podrá compartir con nosotros. Después tendremos el placer y la suerte que nos acompaña Cristina, como decía, Cristina Carrascosa, también responsable legal de Fluon Ecosystem y también coautora del mismo libro. Para terminar, contamos con cuatro brillantes startups que, como decía, nos darán paso, nos explicarán en 5 minutos qué proyectos están haciendo en relación a esta industria, a esta tecnología. Sin más, sin extenderme mucho más, me gustaría dar paso a nuestra primera intervención, José María Boixeda, director de Estrategia e Innovación Tecnológica de Sistemas en Gas Natural Fenosa, a quien aprovecho para agradecer de nuevo que esté con nosotros y comparta todo su conocimiento. Gracias, José María. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ya casi me voy acostumbrando a hablar. ¿Qué se va a decir? No sé, no pienso extenderme mucho en el tema propiamente de blockchain, pero sí que me gustaría decir un par de cosas interesantes y luego explicaros qué estamos haciendo nosotros en Gas Natural. Creo que para los propios de Gas Natural va a ser incluso interesante. Para los demás también, me imagino. A ver, ¿esto pasa? Ah, está apagado, perdón. Bueno, ¿dónde estamos en Gas Natural Fenosa? Como os decía al principio, ¿quién ha leído este libro? ¿Nadie? Es un libro bastante conocido. Lo podéis comprar, os lo recomiendo para este verano. Es un libro curioso porque el autor tiene una teoría de cómo, y la explica, de cómo ha evolucionado la humanidad pues desde sus inicios. Explica diversas, él llama revoluciones, la revolución cognitiva, o habla de la revolución agrícola, etc. Va explicando a su manera. Interesante el planteamiento que hace, porque es un poco diferente. También queremos ser disruptivos y él es disruptivo en esto. Pero curiosamente una de las cosas que dice que hizo progresar y ha hecho progresar y continúa haciendo progresar a la humanidad es algo que se inició en sus inicios. Es decir, que los hombres, la humanidad en general, somos capaces de unirnos a través de un mito, algo que compartimos todos. O sea, nos unimos a través de una idea religiosa, nos unimos a través de un principio que de alguna manera compartimos todos y esto hace que avancemos. De alguna manera un contrato es también un mito, incluso lo pone como ejemplo, un mito en el cual 2, 3, 4 personas, normalmente 2 personas, acuerdan que efectivamente eso es lo que quieren hacer, en un intercambio, en una compra-venta, en lo que sea. Bueno, pues blockchain, curiosamente, es otro mito que nos hemos inventado. Es un mito que, de alguna manera, gente, humanos, creamos un entorno en el cual, de alguna manera, nos ponemos de acuerdo porque lo compartimos todo. Lo más curioso del blockchain es que compartimos todo en el más absoluto secreto, porque está basado en el secreto. Es muy curioso. O sea, es tan sencillo esto del tema del blockchain, porque muchas veces se dice, no, qué complicado es. No, la idea es muy sencilla. La idea es, imaginaos que esta libreta que os han dado aquí, la tenemos cada uno en nuestra libretita, y que cualquier cosa que ocurre en el mundo, cualquier intercambio que hacemos, se apunta en la libreta. Lo curioso de esta libreta es que cuando hacemos ese apunte, te lo apuntamos, si yo, por ejemplo, hago un pago a Dani, ¿no?
yo me apunto que he hecho este pago a Dani, Dani se apunta que ese pago lo he realizado yo, pero inmediatamente todos vosotros que tenéis esa libreta, pues sabéis que se ha realizado este pago. Esto es inmediato. Esa libreta, las dos peculiaridades que tiene el blockchain es que es indestructible y es imborrable. Y eso lo que hace es que cambia el mundo. Yo creo que de alguna manera ellos van a explicar el porqué. O sea, básicamente lo que está haciendo el blockchain es dar constancia de que todo eso ha ocurrido y como ha ocurrido y es imborrable y es indestructible, nos ponemos todos de acuerdo que efectivamente eso ha pasado. Creo que entrarán más en profundidad, pero pensad que relativamente la idea es muy sencilla. Luego podemos entrar en todas las profundidades de las matemáticas que hay detrás, las cadenas de Merkel y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente la idea es simple, muy simple. Estamos todos de acuerdo que algo ha ocurrido. Y eso cambia Internet y puede cambiar el mundo, como algunos dicen. Bien. Blockchain ha evolucionado muchísimo. O sea, no estamos hablando ya de los bitcoins. Siguen existiendo, evidentemente, las monedas, las criptomonedas y ese tipo de cosas que existen. Pero ha cambiado muchísimo. De algo que era, como tenéis aquí, y esas cosas todavía se mantienen, si queremos, pues algo descentralizado, anónimo, que con unos costes fraccionales bajos, etcétera, ha pasado algo que de alguna manera puede ser privado, puede ser distribuido mucho más rápido, porque el blockchain del Bitcoin todavía sigue siendo lento. Yo creo que van a profundizar más. Pero ya paso a explicaros un poco qué es lo que estamos haciendo en Gas Natural. No voy a extenderme mucho porque creo que hay expertos en la materia que os pueden explicar cualquier cosa. De cualquier forma, podéis preguntar lo que queráis después. ¿Qué estamos haciendo en Gas Natural? ¿Dónde estamos de alguna manera? Os voy a explicar las que son públicas. Hay otras iniciativas internas que son pruebas, etcétera, que estamos haciendo y que de momento pues las mantenemos a ver cómo avanzamos en ellas. Pero sí las que se han publicado y que estamos. Lo primero es, estamos en una plataforma para el vehículo eléctrico basado en blockchain. Debo deciros que todas estas plataformas, al menos en el sector de la energía y todas las experiencias que están haciendo en blockchain, son muy incipientes. Algunas estamos en los principios, otras se ha hecho una prueba de concepto, pero ninguna en este momento está operativa. Esta en concreto, estamos con una empresa alemana que hizo esa experiencia y la van a lanzar dentro de poco, creo que es en el mes de septiembre, la van a lanzar en Alemania para ofrecer recarga de vehículos eléctricos a particulares. Está basado en blockchain. Todo aquel que quiera conectarse se bajará a esa aplicación y de alguna manera verá los puntos de carga que hay y podrá transaccionar a través de blockchain. En Alemania esto es posible porque el marco regulatorio alemán permite a los particulares no la reventa de energía, pero si tú tienes autogeneración, pues esa autogeneración la puedes vender de alguna manera. Y este es uno de los vehículos que han encontrado para venderla. Aquí, en este momento, en España, hay que ver otro tipo de transacción, no exactamente esa aplicación, y habría que ver cómo se cambiaba. Pero sí que dentro de algunas iniciativas que hay en la empresa y algunos proyectos, sobre todo el proyecto SEDA en Segovia, pues lo vamos a hacer alguna prueba y, evidentemente, pues seguiremos avanzando en esto. La segunda es una derivada de esta, que hemos creado también un consorcio con diversas utilities en Europa. Esas diversas utilities en Europa, este proyecto se llamaba antes del Cabo Norte a Roma. Y entonces, cuando entramos nosotros a colaborar con ellos, les dijimos, hombre, si hablas del Cabo Norte a Roma, nos quedamos fuera, evidentemente, cambiarlo a Gibraltar, porque así pasa por España. Y lo hicieron, ¿no? Y ahora se llama así. Básicamente es muy sencillo y utilizar el blockchain también tiene mucho sentido. La idea es la siguiente, es decir, nuestros clientes hasta ahora, o en el pasado, si queréis, han sido clientes estáticos, que tienen un domicilio, una industria, y eran, siempre servíamos en el mismo punto. Ahora los clientes se nos van a mover. O sea, son coches que se están moviendo y que se desplazan. Evidentemente, ¿qué puede ocurrir con un coche eléctrico? Yo puedo tener un contrato con Gas Natural y realizo un viaje
y me voy a Alemania o a Finlandia o donde sea y necesito recargar este vehículo, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Allá no tenemos nosotros ni distribución ni comercialización, nada. Bueno, pues lo hará otra utility, evidentemente. Este es el mismo problema que tenían en el pasado o que han tenido en el pasado las empresas de telecomunicaciones con el roaming. Es exactamente igual, ¿eh? Entonces, más que utilizar una tecnología de sistemas de información del pasado, digamos, porque nos podía haber pasado en una tecnología copiada de las telecomunicaciones, no, es mucho más claro y evidente el poder hacer esos intercambios que se van a producir entre las diferentes utilities a través de blockchain. Básicamente, esto lo que es un sistema de clearing entre las diferentes compañías. También está trabajando y estamos a punto de hacer una prueba de concepto. La tercera, esto lo habéis podido ver porque esto ha aparecido, es Enerchain. Enerchain es una plataforma que se está creando de trading de energía en Europa, basado en blockchain. O sea, aquí estamos la práctica totalidad de las utilities en Europa y el objetivo es estudiar si el blockchain y crear las transacciones, las plataformas, para poder hacer trading de energía entre las diferentes compañías. El punto en que se encuentra en este momento es se va a realizar una prueba de concepto en el último trimestre de este año. Se ha decidido ya la tecnología que vamos a utilizar, la plataforma que vamos a utilizar. Estamos desarrollando las transacciones, estamos puliendo algunas cosas en cuanto al tipo de contrato que se va a establecer y cómo van a ser los smart contracts, muy importante en esto lo que se tiene que implantar. Y luego tenemos también una discusión de si esto tiene que ser real o si tiene que ser fake, ¿eh? Pero esto ya cada uno tiene su posición y ya veremos cómo lo hacemos, ¿eh? Si es real, pues nosotros vamos a tener que ver cómo lo enganchamos con nuestros sistemas reales, porque al final va a ser una transacción. Si es fake, pues es mucho más sencillo. Pero esto ya si queréis, os mantenemos informados de lo que hemos decidido al final, ¿eh? Bien, la siguiente es Euroelectric. Euroelectric, ¿sabéis lo que es? Euroelectric es una asociación de las eléctricas europeas que de alguna manera pues genera estándares, etcétera. Entonces, en el último European Utilities Week, que fue aquí precisamente en Barcelona, promocionamos nosotros una reunión de, ya que venían la mayoría de las utilities europeas, promocionamos una reunión en la cual pues planteamos un poco decir, bueno, vamos a ver si nos ponemos todos de acuerdo en este futuro que nos viene con el blockchain y empezamos a trabajarlo, ¿eh? Evidentemente, esto nos pareció bien porque es una propuesta de hacerlo, ya que había un consenso a través de Euroelectric, y entonces Euroelectric también estamos con ellos desarrollando pues estas líneas que tenéis aquí, que van a aparecer diversas maneras de transaccionar a través de blockchain. Aquí no es tanto el hecho de que vamos a definir una tecnología, sino los modos de intercambio. Porque abrimos un poco el hecho de que se van a crear diferentes redes de blockchain, ¿eh? No, veis que algunas de estas cosas son estrictamente relativas a los países en los cuales se pueda implantar. En consecuencia, lo que va a ser es redes dentro de cada uno de los países que tendrán bridges o conexiones con diferentes redes en otros países. Todo esto, de alguna manera, es lo que se está definiendo. Y hay ya planteadas algunas pruebas de concepto que vamos a hacer. Algunas las hemos hecho, digamos, incluso en entornos muy cerrados. Pero todas estas áreas, y me parece que alguien va a hablar después de áreas de la energía, pues veis que aquí también se está hablando de diferentes áreas de la energía en la cual se ve la aplicabilidad del blockchain. Y luego también se habla, es muy importante, de cómo de alguna manera la regulación se va a ver afectada, entre comillas, o que necesitará de algunas maneras adaptarse a este tipo de cambios que va a propiciar la tecnología. Y finalmente, la última que la habéis visto, también ha aparecido en los periódicos, Gas Natural es uno de los fundadores de socios fundadores de la Red Lira. La Red Lira es una red en la cual están, fijaos,
hay alguno más, ¿eh? Lo que pasa es que han aparecido aquí. Están todos los bancos, están todas las utilities, están también las empresas de telecomunicaciones, están bufetes de abogados, etcétera, correos, las petroleras, etcétera. O sea, esta red, en este momento, lo que hemos hecho es definir qué tecnología vamos a utilizar, definir los estándares que vamos a utilizar, también nuestro modelo de relación entre todos. Y la idea, básicamente, es desarrollar muchas transacciones. Como podéis imaginar, transacciones en las cuales, si aparecen bancos aquí, serán medios de pago, entre cualquier transacción comercial o industrial que se pueda producir, pero también, debido a la plataforma que vamos a utilizar, son plataformas que lo que permiten también es que crear branches. O sea, que bueno, aquí me meto un poco en las capacidades que puede tener el blockchain, pero tú lo que puedes crear, digamos, es una subred dentro de la propia red de blockchain, de manera que para determinadas cosas, pues, crees tu pequeña red de blockchain para aquellos que te pueden interesar, ¿no? Un poco descrito de esta manera y mal, pero entonces esto la plataforma lo permite, con lo cual elementos o partes de los socios pueden, para determinadas transacciones y para determinados intercambios, pues crear su branch, ¿eh?, y hacer la transacción. Aunque todo queda recogido dentro de la gran red de blockchain. Y luego aquí también hay la entrada de terceros, ¿eh? También estamos estudiando cómo se van a crear, pues, estas puentes, estos bridges hacia otras redes, que seguramente son redes europeas y algunas de las que habéis visto aquí. Y luego también la aparición, ¿eh?, cómo conectamos con lo que se llaman oráculos, ¿no? Oráculos son determinados centros en los cuales dan algún tipo de información básica. Por ejemplo, uno de los oráculos puede ser el Banco de España, que dé, pues, a cómo está el intercambio de divisas, ese tipo de cosas que establece. O conectarnos con algún punto, algún agente, que lo que nos dé es cómo está la cotización del gas, ¿eh?, en este momento en el mercado Brent o lo que sea. Ese es el tipo de cosas que forma el oráculo, pero que es una información importante también. Bueno, sin más, lo que voy a hacer es dar la palabra a los siguientes. Creo que ya me he alargado mucho. Si tenéis alguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, José María, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver cómo funciona, porque esto sí que ya es la primera vez que lo vamos a hacer. Vamos a dar, iba a dar la bienvenida, pero no podemos porque no está aquí, está en Bilbao. Óscar Lage, que es la siguiente ponencia, es el responsable de ciberseguridad en Tecnalia, además es promotor de 6 startups y profesor de la Escuela de Negocio ESIC. Participa en organizaciones sectoriales como The European Cyber Security Organization, Enterprise Ethereum Alliance y Centro de Ciberseguridad Industrial. Y es coautor del libro Blockchain, la revolución industrial en Internet, así como de varios artículos de divulgación, ya te estamos viendo, Óscar, sobre la aplicabilidad de blockchain. Vamos a ver, Óscar, ¿nos oyes bien? Vamos. Sí, muy bien. Ahora, hola, buenas. Te oímos bien a ti, te doy paso. Bienvenido, Óscar. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas a todos. Lo primero, agradecer a Daniel su presentación y agradecer a Gas Natural Fenosa por la invitación a participar en este evento. Pedidos disculpas por no estar allí físicamente con vosotros, ya que nos han cancelado los vuelos, no sé qué está pasando, no sé si tiene que ver con el ciberataque o qué, pero bueno, simplemente vamos a hacerla por streaming, espero que vaya bien, todo bien, y si no, los compañeros de Gas Natural ya me irán avisando. Empezamos con la presentación. El objetivo realmente es que repasemos las oportunidades que tenemos en el sector energético gracias a blockchain, concretamente, ¿vale? Pero antes me gustaría arrancar la presentación con una reflexión, imaginando un mundo diferente, un mundo que podría ser el 2020-25, incluso con algunas cosas que ya están o empiezan a estar en marcha. Un mundo en el que
realmente desaparecen los marketplaces, en el que Amazon, eBay y otros sistemas pueden verse comprometidos o cambiados, transformados por iniciativas emergentes como Open Bazaar y otras muchas que veremos en los próximos meses. Un mundo en el que desaparecen muchos de los intermediarios cuyo valor a día de hoy es simplemente ser un intermediario y no dar un valor añadido. Un mundo en el que los seguros indemnizan automáticamente a sus usuarios. En un mundo en el que yo ahora mismo ya tendría en mi cuenta la indemnización por las cancelaciones que está haciendo hoy varias aerolíneas de vuelos. En donde los pagos internacionales, en vez de tardar 4 días, 5 días, tardarían segundos. En el que las portabilidades en el sector de las telecomunicaciones y en otros, pues incluso en la comercialización de energética, sería de forma inmediata o en cuestión de minutos o segundos, donde las auditorías en todos los ámbitos se realizarían de forma automática y continua, telemonitorizada, en la que tampoco tendríamos incluso ni opción a el mes antes de pasar la ISO tocar nuestros sistemas, ya que sería una monitorización continua, donde los contratos que firmamos entre particulares, entre empresas, se ejecutarían automáticamente y el enforcement de los mismos se realizaría automáticamente, no sería en papel o podrían ser soportados en parte por papel, pero estaríamos hablando de contratos inteligentes, de programas que sí que representan contratos, donde incluso las organizaciones pueden llegar a ser autónomas y descentralizadas, gobernadas por un programa informático, donde la propia ciudadanía podría participar en la toma de decisiones de forma transparente y democrática, donde los usuarios serían soberanos de su propia información, la podrían gestionar, autorizar a quienes deseen utilizarla de forma concreta, incluso cancelar esas suscripciones a los datos. Un mundo en el que incluso hablaríamos de la economía de las cosas, la machine economy, como empiezan ya a hablarse en Europa, donde las propias máquinas, dispositivos interconectados o cosas, negocian entre ellas, negocian con humanos, compran, venden sus datos, realizan pagos, suscripciones, etc. En definitiva, daros la bienvenida a la revolución blockchain. Todo esto que estamos hablando, realmente esperemos que para el 2025 podamos ver cómo todas estas cosas que a día de hoy algunas parecen ciencia ficción, podamos ser usuarios de las mismas y lo veamos como algo normal, algo transparente a todos nosotros. Realmente estamos hablando de blockchain. Blockchain es la tecnología con mayor capacidad disruptiva de la actualidad, que puede cambiar y transformar tanto procedimientos como negocios, incluso modelos de negocios. Crear incluso nuevos modelos de negocios que a día de hoy quizás sean inimaginables. Existen varias barreras para la adopción de blockchain. Quizás una de ellas es nuestra propia imaginación. Es la misma situación que en los 90 se daba cuando tratábamos de imaginar cómo iba a ser el 2000 o el 2010, en el que seguramente no imaginábamos un mundo en el que Internet iba a tener tanta relevancia y iba a ser tan vital para todos nosotros. Y iba a permitir que hoy, por ejemplo, pueda estar con vosotros de forma remota desde otra ciudad. Y la resistencia al cambio. Hay sistemas ya establecidos que están viendo en blockchain una amenaza. Y en vez de focalizarse en transformarse y adaptarse y ofrecer un nuevo valor a sus clientes o a sus o con sus servicios, lo están viendo como algo disruptivo y algo que les puede dañar. Y ese es el cambio de chip que debemos de hacer todos, porque realmente estamos ante un nuevo paradigma. Estamos hablando de blockchain y al menos me gustaría hacer una pequeña definición muy alto nivel de qué es, de qué estamos hablando. Con ciertos matices, pero podríamos decir, aunque es mucho más, que blockchain es una base de datos transaccional. Lo que almacenamos son transacciones, eventos, anotaciones, que es totalmente descentralizada, distribuida
en la que todos los nodos, todos esos participantes de blockchain tienen o pueden llegar a tener una copia exacta, todos exacta de, y sincronizada de la misma información, que además esa información es aprobada por el consenso de la mayoría. La mayoría de los participantes deberán de consentir y dar su visto bueno sobre los datos que se introducen. Este visto bueno por temas operativos no se da por cada una de las transacciones o anotaciones que se realizan. Lo que hacemos es, o lo que hace blockchain, es agrupar esas transacciones en unos contenedores que llamamos bloques, y lo que hacemos es dar el visto bueno, o la red da el visto bueno sobre grupos de transacciones. El momento de que todas son correctas es cuando realmente forman parte del blockchain, y una vez introducidos y fijadas la cadena, esto ya es totalmente inalterable. Están vinculados de forma criptográfica, matemática entre sí, y ya no, nadie lo puede mover, nadie lo puede alterar. Y si lo hicieran, cualquier mínimo cambio, por mínimo que este fuera, rompería la integridad de la cadena. Y todos los participantes serían conscientes de ello. Una vez visto cómo será el futuro y qué es blockchain, me gustaría hablar de las oportunidades que blockchain nos ofrece en el sector energético. Hay muchísimas oportunidades, unas quizás más a medio y largo plazo, otras a corto. De las que vamos a hablar, o de las que os voy a presentar, quizás todas sean realmente, o se puedan llevar a la práctica, quizás no en su mayor estadio, pero sí se puede empezar a practicar y a hacer casos de uso, estudios y demostraciones pilotos sobre todos los ejemplos que vamos a hablar a continuación. Estamos sobre todo ante un nuevo modelo energético. Está cambiando. El sector energético, como todos, está cambiando. Se está volviendo mucho más descentralizado, en la que pasamos de grandes plantas de generación a nuevos actores distribuidos por el ecosistema, por la geografía, que son, además de consumidores, productores de energía, de lo que denominamos prosumidores, que además, en muchos casos, y la mayoría de los consumidores, disponen de capacidad de almacenamiento, en la que ellos pueden ir almacenando los excedentes de energía a pequeña escala, obviamente, para autorregular su demanda del sector de la distribución energética, ¿no?, del DSO. Ante este ecosistema, hablamos de la gestión activa de la demanda, de la flexibilidad energética. Todos habéis oído hablar de ello, y realmente blockchain y los contratos inteligentes que se ejecutan dentro de una blockchain nos permiten regular esas interacciones entre los usuarios y la distribución o comercialización. Nos permite que realmente, si la distribución o la comercialización necesita regular la demanda, poder actuar sobre nuestro equipamiento de climatización, iluminación o cualquier otro equipamiento que hayamos acordado en ese smart contract sobre una blockchain, y dejarlo todo registrado en la blockchain, que se haga la actuación en los términos acordados, obviamente, y que haya una compensación económica por disminuir los niveles de confort del usuario. Por otro lado, estamos hablando de trading. Trading que se da incluso a nivel de P2P entre estos prosumidores, incluso entre prosumidores y pequeños consumidores conectados a una microgrid. Vemos o el caso típico, o el primer caso que ha llegado a ser famoso es la microgrid de la microred de Brooklyn, ¿no?, donde se ha instalado y se han hecho, gracias a Siemens y LO3 Energy, los primeros casos y ejemplos en los que un particular ha podido vender energía que tenía almacenada energía fotovoltaica, de origen fotovoltaico, a otro particular, en este caso mediante una red pública como es Ethereum. Pero este caso, que ya se dio el año pasado,
se está ampliando para que realmente sea una realidad peer-to-peer dentro de una micro-red que tiene o puede llegar a tener sus propias regulaciones, sus propias normas. No es un sistema tan regulado como el de generación, transporte o distribución, en el que pueden darse este tipo de casos, y vemos que ya es posible, que ya se han hecho los primeros ejemplos. Obviamente tienen, más allá de lo marketingiano, una parte bastante manual o plug and play, son pilotos, pero es ante este nuevo escenario de energía, del sector energético descentralizado del que estamos hablando. Este mismo caso lo podemos ver, y todos habéis oído en los periódicos últimamente, el lanzamiento y apuesta por probar esta plataforma Enerchain, que realmente lo que nos permite regular la ejecución del trading entre diferentes actores. Menos famosa, pero igualmente importante, es otra plataforma como la de BTL, que así como la de Enerchain, lo que permite es que fuera de los ecosistemas o intermediarios como MIE se pueden realizar este tipo de transacciones entre generadores y consumidores, entre los agentes que tradicionalmente se mueven en un ecosistema como MIE, que esto se pueda hacer fuera, que esa compra de energía se pueda hacer fuera de ese sistema, en un sistema alternativo como es Enerchain, y sin pagar intermediarios, entre comillas, etcétera. Se podría hacer sin intermediarios, pero el propio Enerchain, porque no es algo que haya sido fundado entre las utilities y el sector energético, es un intermediario, ¿vale? Pero esto, eso mismo, se podría hacer con una plataforma como la de Enerchain, sin tener que un intermediario en medio. No obstante, es una revolución, nos permite la ejecución del trading, la negociación, ¿vale? Aún así, no está regulado con TSOs, habrá que seguir informando, etcétera, como lo hacemos convencionalmente, pero es un pequeño paso, es una visión de lo que realmente las utilities podrían llegar a generar con sus mecanismos entre ellas, incluso no pagar menos comisiones, etcétera, y abrir otras oportunidades como hace Enerchain, sino incluso eliminar totalmente intermediarios, ¿vale? BTL está focalizado en la parte, en la siguiente parte, ¿no? La reconciliación de todos estos pagos. Es una especie de clearing houses, como hay otros muchos en el sector de la energía, como es también los clearing houses que van a tener que crearse si queremos dar respuesta a la nueva regulación de puntos de recarga públicos para el coche eléctrico. Los tenemos, ya hablábamos de MIE y de cualquier otro clearing house focalizado también a pagos, no solo a la negociación, de los que nos encontramos tanto en el sector energético como en otros. En la banca es un SWIFT, que es realmente uno de los grandes clearing houses, se está viendo afectado por un acuerdo entre los bancos en los que se han montado un clearing house, una blockchain para, digamos, hacer esas negociaciones peer-to-peer sin necesidad de nadie intermedio, ¿vale? Hablamos de trazabilidad. En uno de los últimos congresos de energéticos europeos se hablaba de que podríamos trazar, gracias a blockchain, era una exageración tal y como lo contaban, pero en el fondo es cierto. Podríamos trazar cada electrón desde su generación, su transporte, distribución y comercialización, de forma que incluso podríamos darle una visibilidad a nuestros consumidores, de la proveniencia, el origen de la energía, y no como lo hacemos a día de hoy, en el que le damos una foto de una media anual, una foto estática, sino una foto dinámica, en tiempo real, sobre el origen de su energía. Si somos capaces de trazar los electrones, obviamente podemos trazar a nuestros suministradores, sus equipamientos, las contratas, cualquier cosa que nos imaginemos, y que a día de hoy no podemos hacer un seguimiento férreo sobre ello, o que dependemos de diferentes bases de información no heterogéneas y no centrales, no consensuadas para hacerlo, ¿vale?
Y por último, y para no salirme más del tiempo, me gustaría hablar de la pobreza energética. La podríamos gestionar de forma automática, incluso por consenso, ¿vale? Podríamos llegar a montar ecosistemas, consorcios en el que, mediante la involucración de actores financieros, reguladores, las propias utilities y los organismos públicos, podríamos automatizar y realizar intervenciones de positivas y negativas de pobreza energética, gente que automáticamente debemos de regularle como dentro del bono de pobreza energética y gente que no, podríamos actuar en cuestión de minutos, ¿vale? Mientras que ahora, más allá de el delay o el tiempo de espera que necesitamos para hacer este tipo de actuaciones, que no es bueno para ninguno de nosotros, además genera un montón de trámites, papeleos, etcétera, y no hay unas evidencias claras cuando se hacen, ¿vale? Con todo ello y sintiendo haberme pasado un minutito del tiempo estimulado, cerramos este bloque y espero que haya servido para inspiraros, para que veáis un mundo muy diferente al que vamos a llegar en pasito a pasito y en el que, tal y como sucedió con Internet, vamos a ver cómo nuestros sistemas, nuestros procedimientos, nuestras empresas se transforman y toman partido de esta nueva etapa y de esta nueva revolución que es blockchain. Y de no ser así, sufriremos. En vez de sacar partido a blockchain, lo sufriremos, ¿no? Pero estoy convencido de que cualquiera de nosotros vamos a sacar partido de blockchain y vamos a conseguir que esto sea un valor añadido para nosotros y para nuestros clientes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, que paséis y disfrutéis de la jornada. Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias, Óscar. Yo creo que hemos pasado con nota este imprevisto de hoy. Para mí, interesantísimo. Yo creo que en media hora hemos sido capaces de entender qué es blockchain, por lo menos unas pinceladas para los que no lo sabían, cómo funciona, qué puede llegar a hacer, qué oportunidades tiene en el sector energético, qué estamos haciendo en Gas Natural Fenosa. Es una pena que, Óscar, justamente teníamos también planificado una sesión para esta tarde y tenemos una sesión de ideación en blockchain con técnicas de design thinking justamente en esta sala, cuando abandonemos el Tech Breakfast, donde empezamos a idear qué otras oportunidades o qué podemos obtener de blockchain con uno de nuestros negocios. Pero bueno, a ver si Cristina puede cambiar el AVE, se lo he pedido a la presión en público. Pero bueno, yo creo que lo también tenemos aquí. Ahora daremos paso al Fireside Chat con Alex Proichat y moderado por Jordi Esparvé, donde nos harán de una forma distendida, como hemos dicho, pregunta-respuesta, distendida, seguro que sí, las perspectivas de esta tecnología. Alex Proichat es consultor de blockchain y coordinador del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Es apasionado de la continua transformación social y participativa por la tecnología y las economías del peer-to-peer, como veis, donde está basado blockchain. Desde 2012 es asesor de desarrollo estratégico formador dentro del ecosistema de blockchain. A lo largo de su carrera ha trabajado en el sector fintech, sector turismo relacionado en el sector tecnológico y marketing digital. Autor y productor, y esto sí que me ha parecido interesante, lo hemos comentado antes, de juegos inspirados en criptomonedas, de los primeros, moneyfungames.com, así como la primera infografía o novela gráfica del mundo de Bitcoin, bitcoincomic.org. Prometo esta noche, yo lo veo. Junto a él moderará Jordi Esparvé, responsable de Estrategia e Innovación de Sistemas de Gas Natural Fenosa. Muchas gracias, bienvenidos. Pasar al escenario. Bueno, Alex, primero de todo, Dani, gracias por la introducción. Al final habéis visto un currículum, ¿no?, de 40.000 cosas, ¿no?, que ha hecho Alex. Y es un placer tenerlo a día de hoy, tenerte aquí. Tiene una agenda, de verdad, ocupadísima. Hemos intentado 40.000 veces de contactar con él y, bueno, al final está aquí, ¿no? Y poder compartir de una persona que podría decir, con perdón, un gurú, ¿vale?, de los que hay en España, en blockchain, y poder intercambiar un poco de impresiones, pues es un honor. Gracias por invitarme. Bueno, un poco...
en tu libro, ¿no? Y no quiero que nos hagas un resumen aquí exhaustivo, ¿no? Porque lo tenéis que comprar y leer, es una cosa interesante, ¿no? Pero, ¿qué crees y qué es qué significa y por qué es una revolución el tema del blockchain, ¿no? Esta tecnología blockchain que todo hemos estado oyendo aquí, y por qué es una revolución, ¿no? Sí. Un poco un resumen de cómo lo ves tú. O sea, a mí la metáfora, un poco la que utilizamos en el libro también, la que me gusta utilizar es un poco la evolución que hemos tenido del Internet de la información, y recurro a Internet, pues un poco lo que mejor conocemos y donde hemos visto mucha disrupción en muy poco tiempo. Pues todo lo que ha provocado, y desde mi punto de vista es la primera ola de gran transformación, y ahora llega la segunda gran ola de transformación, que es el Internet del valor. Y el Internet del valor, desde nuestro punto de vista, está basado en la tecnología blockchain. Y de la misma forma que el Internet de la información se creó sobre estándares abiertos, esta nueva ola de valor se va a crear sobre estándares abiertos también. Y es lo que nosotros pensamos que va a ser el futuro, y donde estamos viendo también donde los países más avanzados del mundo, estoy hablando de Japón, Singapur, Dubái, Estados Unidos, el Reino Unido, están coordinando los gobiernos, los reguladores, las grandes empresas y las startups para ser líderes de futuro en esta industria. Entonces, nuestro afán con el libro, en realidad, más que vender libros, que está bien, pero la idea de que la gente compre el libro es de que se interese por esto y que aprendan sobre esta tecnología, porque lo que nosotros queremos es que nosotros en España seamos un blockchain hub, que participemos de ese futuro. Entonces, y para finalizar, porque te prometí que iba a ser corto en las respuestas, es como imaginarte que en el 93 España hubiera decidido, nosotros vamos a apostar a lo grande por Internet y nos vamos a coordinar todos. El gobierno, el regulador, las startups y las empresas, vamos a apostar a lo grande por Internet. Imagínate si hubiéramos sacado los Google o Facebook, uno o dos de estos, más todo lo que pasa alrededor de eso. Pues yo creo que eso genera muchísima riqueza y prosperidad para el país, y ahora mismo hay un tren que está pasando que nos podemos subir, y nosotros lo que queremos empujar es que nos subamos a ese tren. Bueno, esperemos que nos podamos subir todos a este tren, ¿no? Porque creo que esta oportunidad no la podemos perder, ¿no? Además, un poco, pero ¿cuáles son las claves tecnológicas, ¿no? Que esto lo va a hacer posible, ¿no? Es que las claves tecnológicas, o sea, esto ya está pasando, no estamos hablando de algo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esto ya está pasando, la gente ya lo está haciendo, sabéis que existen dos grandes mundos, el mundo de las blockchains públicas y el mundo de las blockchains privadas. El mundo de las blockchains privadas es mucho más nuevo, pero el mundo de las blockchains públicas ya está pasando. Y hay gente, como tú ya sabes, que ha comprado Ethers o Bitcoins a un precio muy bajo, que tiene mucho talento y ahora además tiene mucho capital. Entonces, ellos, su objetivo es descentralizar el mundo. Y con tal de que lo consigan, no digo que lo vayan a conseguir todos, pero con tal de que lo consiga el 1% de estas empresas o de este movimiento, pues de esto ya va a generar muchísimo cambio. Entonces, a nivel de tecnología, o sea, las claves ya están ahí. O sea, es un poco lo que acaba de escribir Óscar, en realidad. O sea, un poco todos los aspectos relevantes de lo que está pasando a nivel tecnológico ya está pasando. Entonces, para nosotros ya es una cuestión de, como ha dicho Óscar, o lo hacemos nosotros o nos lo traen desde fuera. Eso es un poco la lección. Yo siempre pongo un poco un chímil, ¿no? Al principio, cuando empezó Internet, ¿no? Teníamos todos, hablamos de Internet. Microsoft, ¿no?, dijo que este Internet era una moda, ¿no? Bill Gates, concretamente, ¿no? Se equivocó, ¿no? Al final, los navegadores los teníamos, Internet estaba la tecnología, estaban los navegadores, pero no se utilizaban, ni empezaron a utilizar, y hoy no hay ningún sistema operativo que no lleve un navegador, ¿no? Al final, la tecnología está aquí y ya está empezando a utilizarse, pero la gente, para que entienda un poco, ¿qué es esto del blockchain privado y público, que lo acabas de enumerar, ¿no? Y los que hay, por mejor aquí hay gente que no es tan experta, ¿no? ¿Qué es? ¿Vale? ¿Qué diferencias hay? Y si nos puedes poner algún ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. Claro. O sea, hay como dos grandes grupos de blockchains, y en realidad cuando utilizamos el término blockchain está mal utilizado, porque no puedes utilizar ese término como término genérico, porque no existe en sí. Existen diferentes ecosistemas de blockchains, y dentro de esos hay como dos grandes grupos, lo que son las blockchains públicas, que son básicamente blockchains donde cualquier persona con un ordenador puede participar en esa red. Esto significa que puedes estar en Bolivia, España, Suecia o Corea del Norte y te puedes conectar a esa blockchain. Y las blockchains que son de este tipo son Bitcoin, Ethereum y todo lo que son las blockchains públicas, que existen una infinidad de blockchains públicas, pero las únicas relevantes a día de hoy a nivel de seguridad son Bitcoin y Ethereum. Y después está el mundo de las blockchains privadas, que son, en la mayoría de los casos, consorcios o iniciativas empresariales para crear blockchains donde puedan participar, por ejemplo, gas natural. Puede decir, oye, pues en mis diferentes filiales de gas natural, pues vamos a tener una blockchain común. Y cuando hace poco hablé con un banco, me decían, uno de los problemas que tenemos nosotros es el cash pooling, ¿no? Cash pooling en el sentido de
¿quién tiene el dinero de todo el banco? Claro, y todos se pelean por ese dinero, porque todo el mundo lo quiere tener, y por razones políticas nadie lo quiere repartir. Entonces llevan 15 años discutiendo sobre esto y no se ponen de acuerdo. Entonces, oye, ¿y si montamos una blockchain privada para nosotros, para el banco, y el dinero no es de nadie, o sea, nadie dentro del banco, sino todos gestionamos esa base de datos de donde gestionamos el cash? Pues este tipo de soluciones son las que ofrece las blockchains privadas, pero que son solamente por invitación. Solo participas cuando te invitan. O sea, básicamente lo que estás diciendo, ¿no? Que empecemos, ¿no?, por una blockchain privada, ¿no? Empecemos a andar por aquí y después nos extengamos a una pública. No necesariamente. Porque yo creo es que... O sea, es que ayer estaba en una presentación en ESIC y había un chico que hablaba de... Decía, o sea, cuando lanzaron la televisión, al principio hacían programas de radio en televisión, ¿no? Entonces, en realidad, ahora lo piensas con perspectiva, es un poco absurdo. ¿Qué hace el señor de la radio aquí contando en la tele? Pero bueno, es un poco, la gente conocía lo de referencia, era la radio, y después pues en la televisión hacían lo mismo. Y después la televisión fue evolucionando. Yo creo un poco, lo hemos visto con Internet y lo que está pasando ahora también, estamos replicando un poco lo que ya conocemos, intentar aplicarlo a los mismos modelos. Y lo más difícil de blockchain... no es blockchain en sí mismo, esto lo acaba de explicar un poco Oscar, yo creo que lo más difícil es entender la descentralización. Y esto, en general, los que mejor lo entienden son las personas que trabajan con proyectos de código abierto, de software libre, sí, tipo WordPress, Firefox, digo estos porque son los más famosos, pero hay muchos más, donde en realidad entre los nodos no hay jerarquía y todos los nodos son iguales. Que esto no es un concepto muy común, porque en todas las empresas y en toda la sociedad estamos acostumbrados a la jerarquía piramidal, que viene directamente del siglo XIX. Y en el concepto de blockchain pública eso no es así, no se aplica así. Entonces, nosotros, un poco para entender cómo funciona esto, tenemos que intentar entender, eliminar todo lo que sabemos para construir desde cero, para entender cómo podría ser el nuevo ecosistema. Digo un poco para imaginarnos lo que podría ser futuro. Bueno, pues entonces un poco ligando con esto, que sí, casi nos has dado las claves, ¿no? ¿Cómo podemos hacer las empresas, ¿no?, para implementar e introducir el tema del blockchain, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos las grandes corporaciones? Ya digo, grandes sí, o pequeñas, sí, ¿no? Sí. O sea, yo creo para las grandes... O sea, una es desaprender, ¿no? O sea, tenemos señores, los que estáis aquí, no sé si habéis visto Men in Black, os vamos a hacer un reset aquí a todos, no conocéis nada, ¿no?, y vamos a volver a aprender, ¿no? Yo creo eso es importantísimo. Y yo creo si es posible intentar colaborar con proyectos de código abierto, no tienen que ser los de blockchain, pero proyectos de código abierto donde, para aprender cómo funcionan estas comunidades, cómo funcionan estos ecosistemas. Yo creo, José María ya lo apuntó antes, yo creo que para, si Gas Natural participa en Red Lira, más con todas las otras empresas que hay, eso es buenísimo, porque aunque Red Lira no sea la tecnología de referencia del futuro, sí que le va a permitir a una parte importante de las grandes empresas españolas aprender sobre qué es la tecnología blockchain y cómo funciona. Aunque sea privada, me da igual, o utilice recursos de blockchain pública, le da un poco de tracción a las empresas. Porque el problema de las grandes empresas, en el sector financiero sobre todo, es que no pueden tocar en muchos casos las blockchains públicas por temas regulatorios, por temas de imagen. Entonces, esto te da una entrada para, de forma justificada, tocarlo. Yo creo que hay una constraint, como has dicho, ¿no?, regulatoria, ¿no? Pero como muy bien has dicho, tenemos que empezar a andar, ¿no?, empezar a pilotar, probar, ¿no?, meternos, ¿no?, el learning by doing, ¿no?, porque si no lo testeas, no lo vamos a entender. Y las tecnologías lo mejor es utilizándolas, ¿no? Porque si no las utilizas, no se llegan a entender. Y una pregunta, ¿no?, en el estado del blockchain, en España, ¿cómo ves esta evolución, ¿no? José María ha comentado que nosotros sí que estamos, ¿no?, las grandes corporaciones nos estamos metiendo, organismos públicos también están empezando a participar. ¿Cómo ves esta evolución, ¿no? Sí. O sea, aunque lean mucho tu libro, ¿no?, a lo mejor les cambia a todos, ¿no?, el concepto. Permíteme, ¿no?, ser totalmente honesto, porque yo mi objetivo, o sea, uno de mis objetivos, o sea, hemos creado de hecho una agrupación que se llama blockchainespaña.com, donde intentamos promover esto y crear un ecosistema blockchain español, y por eso voy a ser totalmente honesto con esta pregunta. O sea, desde fuera nos ven como un país tercermundista del mundo blockchain. Y es bueno que nos digas la visión que hayan de fuera, ¿no? y yo creo que ha habido un cambio ahora, en parte un poco provocado por el libro, que ha tenido bastante impacto por ahora, por lo que llevo en España, y hay como diferentes directores generales de grandes multinacionales españolas que lo han leído y se lo han pasado a sus ejecutivos y que les han dado con esto la señal de, oye, chicos, quiero que os entretengáis un poco con este tema. Pero yo creo que lo mejor que he visto por ahora ha sido un poco el inicio de la Red Lira, para despertar, pero es que hay como dos grandes mundos. Tienes el mundo tres grandes entidades financieras españolas que están a nivel mundial, o sea, a nivel de conocimiento, y eso es el resto de las empresas.
Desconozco vuestra situación, pero es mi impresión. Gracias por considerarnos parte del resto, ¿no? Pero al menos formar parte del resto, que estamos en movimiento, estamos en el cambio, ¿no? Sí. No, pero yo creo que... O sea, no sé cuál es la situación en gas natural, pero claro, yo lo que quisiera de gas natural y del resto de empresas de energía es que sean mucho más proactivas todavía. Pasa, claro, entiendo el contexto y un poco cuando tienes tu consejo de administración, dices, oye, ¿qué estáis haciendo aquí, no? Pero que esto no es una cosa que está aquí, oye, que ahora mismo es un poco moda, ¿no? Ahora mismo es un poco de, mira, esto es blockchain, es muy curioso, no sé qué, y se gana mucho dinero porque esto sube 1000% en un día, fenomenal, ¿no? Bueno, por lo menos en las blockchains públicas. Pero yo estoy aquí para esto en el largo plazo y todas las personas que estamos intentando tocar es para que estemos en el largo plazo, como gran oportunidad de negocio y de riqueza y prosperidad para el país. Y entonces, yo creo que en países, ¿no? Sí. Que al final no tienen unas constraints, no están regulatorios, están más formados o tal, sí que implementar estas tecnologías es mucho más fácil, ¿no? En un país que a día de hoy hay algunos que no tienen registro de la propiedad, ¿no? Lo están utilizando, ¿no? Para cargarse el registro de la propiedad, montar un registro de la propiedad a través de blockchains, ¿no? O sea, todas estas barreras, ¿no? Que siguen habiendo regulatorias y que hay en los países que ya están un poco más activos, ¿cómo nos las podemos saltar? O sea, yo creo que estas, el ecosistema se las va a saltar en el caso de las blockchains. ¿Tenemos que hacer partícipe o no a las...? Sí, pero, bueno, en el caso de nuestra administración pública, por lo que me llega a mí de otras empresas, en este momento todavía son hostiles o... Tienen temor. Sí, oye, es normal porque, claro, tú estás acostumbrado toda la vida a hacerlo todo de una forma centralizada y ahora tú me estás diciendo dónde está el control. No, es que no hay control. ¿Y dónde es? No, es que es todo público. Oye, pues yo no estoy acostumbrado a esto, ¿no? Entonces, y es verdad, yo creo que pasa un poco como los teléfonos móviles quizás en África, en un sitio donde todavía no hay una bolsa de valores, es mucho más fácil empezar con un nuevo sistema, porque no existe un presistema a esto. En un sistema donde no existe un regulador fuerte de cualquier cosa, pues puedes hacer cosas. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, y eso lo estamos haciendo empezando con Red Lira, es generar conciencia, pero las blockchains públicas esto se lo van a saltar de todas formas, porque tú una blockchain pública no la puedes parar. Entonces, el regulador puede decir lo que quiera decir, pero tú no puedes cerrar Internet y no puedes cerrar las blockchains públicas. Entonces, al final, el regulador tendrá que adaptarse a lo que pasa. Entonces, y además, lo que debería hacer el regulador, desde mi punto de vista, y lo hemos hablado muchas veces con Cristina, es adaptarse al modelo suizo. No es que yo tenga miedo a esto. Voy a sentarme con vosotros, voy a crear un sandbox y os voy a pedir experimentar con esto sin que vayáis a la cárcel. Esto es lo que deberían hacer, que no lo están haciendo todavía. Y imagínate hacerlos partícipe, ¿no? Claro, al final, imagínate una ciudad partícipe como Barcelona, que todo el mundo quiere venir aquí a traer, que es playa, montaña, todo, atraigo el ecosistema blockchain europeo aquí, porque tengo un entorno regulatorio favorable. Bueno, sería magnífico. Y tienes, de repente, todo ese capital, bueno, ya tenéis demasiado turismo, pero más turismo todavía, todo ese capital, más todo ese talento, implementándose aquí, creando estas empresas de futuro. Pues yo creo que sería magnífico para el país. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad, no la tenemos que dejar perder, ¿no? ¿Y cómo ves, ¿no?, la evolución del sector energético, ¿no?, con toda la relación del blockchain y cómo nos va a cambiar esto? Yo creo que Oscar de nuevo lo ha descrito, Oscar, bastante. Sí, lo ha comentado. Sí, ¿no? lo ha comentado. Y visión, ¿no? Sí. O sea, yo no vengo del sector energético y todo lo que sé lo sé un poco por los expertos con los que me he rodeado del sector energético, pero un poco es un poco lo que comentaba él, que es el apunte de un mundo muy centralizado de la energía a un mundo mucho más descentralizado con diferentes focos donde es bidireccional en vez de ser unidireccional, ¿no? Y por lo que he ido aprendiendo y leyendo sobre el sector energético, la tecnología blockchain, no sabemos si más las privadas o las públicas, podría ser como la base para sustentar esto, incluso para sustentar lo que es la smart city o la ciudad inteligente del futuro, ¿no? De ser como la base de datos transaccional no controlada por nadie, que ese es un poco el aspecto clave, ¿no?, de este tema. Bueno, yo creo que, y por último, ¿qué nos recomiendas o qué consejo nos das a Gas Natural, ¿no?, para cerrar? Ya sé que te pongo en un compromiso, ¿eh? No, o sea, o sea, con la presentación que ha hecho José María antes, yo creo que está ya fenomenal que estéis participando en diferentes iniciativas, pero realmente animaros a crear equipos, no sé si lo estáis haciendo ya, pero yo creo sobre todo lo que veo en el mercado es que tienes los equipos técnicos por un lado y los equipos de negocio por otro. Los de negocio no saben nada de blockchain y tampoco les interesa mucho, quizás un poco ahora por los titulares, pero un poco donde sacas el máximo valor es cuando combinas las dos cosas, ¿no? Porque los técnicos muchas veces les gusta hacer sus cosas porque les gusta, simplemente, pero esto no necesariamente tiene que tener sentido de negocio, y los de negocio
tienen la visión de negocio. Entonces, combinas las dos cosas, puedes hacer cosas realmente interesantes y, sobre todo, yo creo, es apoyar el ecosistema. Apoyar el ecosistema, porque yo creo en los sistemas centralizados hay una tendencia, que yo la sigo observando mucho, que es una tendencia de querer controlar y de ser protagonista, ¿no? Y yo creo que como país tenemos una oportunidad de olvidarnos de ser protagonistas, de decir, mira, ahora mismo no estamos compitiendo entre nosotros, estamos compitiendo con el resto del mundo, ellos nos van a imponer sus tecnologías blockchain del futuro porque están trabajando en ello, entonces pongámonos todos de acuerdo a las grandes empresas que se está haciendo en Lira, pero también todo el resto de empresas para crear un gran ecosistema blockchain español que esté para que nosotros podamos exportar. Bueno, yo creo que nos van a surgir, ¿no?, nuevas oportunidades de modelos de negocio, ¿no?, y es un poco, ¿no?, de aquí. También nos van a poder entrar nuevos players competidores que hasta el día de hoy no teníamos en consideración porque esas tecnologías lo van a facilitar. Pero bueno, tenemos que ser un poco más avispados, ¿no?, y estas oportunidades nuevas de negocio, ¿no?, explotarlas, ¿no?, y potenciarlas. Y como has dicho tú, ¿no?, al final no solo esta parte de tecnología, sino solo dando una visión de negocio a los negocios para que las puedan impulsar. De verdad, un placer haber podido charlar un rato contigo. Nos podríamos estar charlando aquí toda la mañana, yo me enrollo mucho, nos podría explicar muchísimas cosas, pero yo creo que si no sé, Dani, si hay posibilidad de alguna pregunta, las hacemos después. Las hacemos después. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Jordi. Jordi ha sido privilegiado, ha podido preguntar más. Y bueno, me encantaría preguntar más, pero gracias que has cumplido el tiempo. Recordaros que después hay una Q&A, tanto para los que estamos aquí como para los que están en streaming. Cogemos las preguntas y tendremos 15 minutos para poderlas, para que los ponentes que nos acompañan puedan compartir las respuestas con vosotros. Ahora vamos a dar paso al tercer keynote, aspectos legales de una tecnología disruptiva. Donde vamos a profundizar aún más en esta temática. Para eso tenemos el placer de contar con Cristina Carrascosa, abogada especializada en Derecho de Empresa y Propiedad Intelectual, graduada en Yale Law School. Anteriormente prestó servicios como abogada también en otros bufetes de prestigio como Rosetta y Cuatro Casas González Pereira y coautora del libro Blockchain, la revolución industrial de Internet. Actualmente trabaja como Head of Legal and Fluid Ecosystem, espero haberlo dicho bien, un proyecto basado en Ethereum, tecnología de blockchain. Adelante, Cristina. Muchas gracias. Gracias. A ver, voy a probar primero. Vale. Bueno, yo voy a pasar un poco por encima de los retos legales que en España actualmente existen con respecto a la tecnología blockchain, ¿vale? Son 5, son completamente diferentes los unos de los otros, entonces voy a pasar por encima, y si a alguno le interesa alguno en concreto, pues luego lo podemos ver. Voy a empezar por el difícil. José María me comentaba antes, derecho a la protección de datos y blockchain. Luego pasaré a la propiedad intelectual y Alex también lo ha mencionado, el código abierto y el software libre. En tercer lugar, veremos un poco qué son o qué no son los smart contracts. Siempre desde el punto de vista de la regulación española. Luego pasaré muy por encima de la tributación de las criptomonedas por si hay algún trader aquí que le interese especialmente esto. Y por último, contaré brevemente un nuevo método de financiación que ha salido o que se ha, digamos, puesto de moda en el mundo descentralizado, que son las ICOs. Entonces, el derecho a la protección de datos. Bueno, imagino que muchos sabréis, bueno, me imagino que todos sabréis lo que es el derecho a la protección de datos. Es un derecho fundamental que está en la Constitución española. Es el derecho que tiene todo ciudadano de controlar sus datos personales y la capacidad de disponer y de decidir sobre los mismos. En el 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tuvo que dirimir un pleito entre un ciudadano y una gran multinacional, al respecto de lo que se ha venido a denominar el derecho al olvido. Lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que para los que no lo sepáis es directamente aplicable en España, los pronunciamientos del tribunal, es que al final, bueno, no lo voy a leer, lo que dice es que al final los ciudadanos tienen que tener el derecho a solicitar que se borren o se cancelen datos personales suyos que estén desactualizados, que sean perjudiciales, etcétera. En este caso en concreto era un señor que un periódico había publicado que tenía una serie de embargos. Entonces Google lo había indexado
y aparecían, pues los embargos aparecían por Google. Y este señor lo que decía era, mire, estos embargos fueron cancelados hace años y siguen apareciendo en Google y a mi reputación me está afectando. Y el tribunal dijo que sí, que Google tenía que someterse al derecho al olvido que tenía este señor. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. El nuevo reglamento, el nuevo reglamento general de protección de datos que entra en vigor en el 2018 tiene dos cosas. Por un lado, tiene el derecho al olvido integrado y además de la portabilidad de los datos, pero tiene un elemento muy importante que son las sanciones. Tiene unas sanciones brutales. La última vez que yo leí el borrador era algo así como el 4% de, sí, ¿verdad? Del ejercicio, del resultado del ejercicio, de la facturación anual o 20 millones de euros. No está mal, ¿no? Con lo cual, es verdad que en Europa y en España casi siempre regulamos a golpe de sanción, pero nos vamos a poner las pilas con el derecho al olvido. Entonces, a priori tenemos un problema, porque en blockchain, como ya han dicho muchos de los anteriores ponentes, una de las características principales es la inmutabilidad. Entonces, si no podemos borrar lo que metemos dentro de la blockchain, ¿qué hacemos con el derecho al olvido? Esta afirmación no es categórica. O sea, es cierto que, porque yo he leído en muchos artículos de expansión, adiós al blockchain con el derecho al olvido, se acabó el Bitcoin con el derecho al olvido y tal. No, no es así. Hay soluciones y se están trabajando en ellas. Yo aquí he puesto tres. Una es eliminar las credenciales y las claves de acceso a la cadena de bloques de forma que la información contenida en ellas sea inaccesible. Por ejemplo, una empresa que cuelga una serie de información de un cliente dentro de la blockchain y este cliente ejercita su derecho al olvido y se le concede. Pues una de las soluciones podría ser eliminar las claves que tiene la empresa para acceder a esa información de forma que ya nadie podría acceder a ella. La segunda de las soluciones es algo que Alex ha comentado aquí hace tres minutos, que es el uso de las blockchains privadas. Las blockchains privadas, a ver, hay un sector duro del mundo descentralizado que dice que no son blockchains como tal, porque al final lo que coge es los elementos ventajosos de las blockchains públicas, pero se quedan también con los elementos buenos de lo que es el ámbito privado de una corporación. Con lo cual, las blockchains privadas te permiten editar bloques, si tú quieres. Entonces, esa sería una muy buena solución. Si yo ejercito el derecho al olvido y se me concede, en una blockchain privada sería posible hacerlo efectivo. Y la última es algo que, bueno, a veces puede parecer obvio, pero igual no lo es tanto. Y es que cuando si vosotros os metéis dentro de la blockchain, todos lo podéis hacer y verla, de la de Ethereum, por ejemplo, lo que vosotros veis no son datos. O sea, no veis los nombres, no veis la información, veis hashes, veis códigos alfanuméricos prácticamente incomprensibles. Entonces, hay que tener en cuenta que la información que se sube a la blockchain es una información disgregada. O sea, no es lo que... Si, por ejemplo, Gas Natural subiese datos personales míos a una blockchain pública, ninguno de vosotros realmente podría verlo como tal, porque lo único que vería son los hashes que se suben. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir, no, derecho al olvido, adiós blockchain, tal. El segundo de los retos que tiene... ya lo sabía, me las estaba esperando. El segundo reto legal al que se enfrenta un poco la regulación, o yo creo más que nada el concepto jurídico y la sociedad jurídica con respecto a la blockchain, es la propiedad intelectual. Alex lo ha dicho, yo estoy súper de acuerdo con él. De hecho, cuando yo doy formaciones de blockchain, lo primero que doy siempre es el movimiento cultural que ha traído el blockchain a la vida. Si no entendemos la descentralización, es imposible entender el resto. Da igual que sea legal, da igual que sea técnico. Blockchain nace del fruto de una serie de percepciones que tienen un grupo de lo que se llaman hacktivistas, hackers de los buenos, no hackers de los malos. Entonces, estos chicos se reúnen y lo que dicen es, nosotros queremos que los ciudadanos sean completamente soberanos con su información. Y añadido a esto, queremos que toda la información sea pública. Que el gobierno no la pueda censurar, que no se puedan borrar, por ejemplo, noticias
de un periódico pasados 3 años porque algo ha cambiado, etc. Entonces, es muy importante entender qué hay detrás de la blockchain para, por ejemplo, entender la propiedad intelectual que hay detrás de ella. Software libre. ¿Qué propiedad intelectual o industrial aplica a mi proyecto desarrollado sobre Ethereum? Aquí yo creo que alguno se va a sorprender, porque parece que... No, yo hice propiedad intelectual muchos años y los acuerdos de licencias de software eran modelos donde cambiabas el nombre del cliente y más o menos iban saliendo, ¿no? Así, estaba ya todo estructurado. Con esto, con la blockchain, esto ya no vale. ¿Por qué? ¿Conocéis GitHub? Sí, bueno, pues para los que no, casi, no sé, un 90% de los desarrolladores que hacen cosas sobre Ethereum usan GitHub. GitHub es un repositorio de código. Es decir, un desarrollador tiene la opción de meterse en GitHub, se crea, digamos, su perfil y ahí cuelga su código. Entonces, a la hora de entender qué propiedad intelectual aplica a esto, primero hay que ver qué propiedad intelectual aplica a GitHub. Porque nosotros, por ejemplo, en el proyecto en el que yo trabajo, tenemos a Carlos, que es un genio, y él utiliza GitHub. Entonces, en GitHub se paga por tener el código cerrado. O sea, GitHub es gratis si tú compartes tu código con la gente, pero pagas si no. Es un poco la tendencia de que todo sea abierto y, como decías tú antes, el co-crear, el entre todos ir construyendo cosas. La licencia que aplica a todo lo que se hace dentro de GitHub es la GNU. La GNU fue creada por la Free Software Foundation, en concreto por quien se considera que es el padre del software libre, que es Richard Stallman. ¿Vale? Entonces, la licencia GNU, básicamente, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, aplica copyleft, copyleft es lo contrario de copyright, y entonces lo que pretende es decir, vale, yo voy a poner mi código a disposición de cualquiera, ¿ok? Gratis. Pero el que coja mi código lo podrá modificar. De hecho, son las cuatro libertades primordiales. El uso, el estudio y modificación, la distribución de copias y la introducción y publicación de mejoras. Vale, yo cojo un código, le meto una mejora y lo publico. Esa publicación de mi código con mejoras por otra persona estará sometido también a esto. Con lo cual, nadie podrá coger mi código, meterle una modificación y hacerlo privativo. ¿Vale? Porque si no, se nos estropea el sistema de software libre y de co-creación entre una comunidad. Entonces, dos cosas. Una, empresas que quieren contratar desarrolladores para desarrollar proyectos sobre blockchain. Tienen que tener muy presentes que estos desarrolladores casi siempre van a usar GitHub. Con lo cual, ojo, que la propiedad intelectual del proyecto estará sometida a esta licencia, que es algo que a muchas empresas se les está pasando por alto. Luego quieren hacer acuerdos de licencia y, evidentemente, el valor de eso baja. Segunda, no sé si leísteis hace unos meses una noticia de que Spotify había adquirido una empresa que estaba construida sobre blockchain para gestión de derechos de autor y tal. Vale. No sé si hay alguien de legal aquí, pero ¿cuánta gente compraría una empresa cuyo único patrimonio es un software desarrollado en abierto? Pues la respuesta es que muy poca gente lo haría. Porque estamos acostumbrados a que los softwares son privativos y por ser privativos valen mucho dinero. Entonces, cuando pasan a ser abiertos y cualquiera puede copiarlos, modificarlos, distribuirlos y hacer copias, la creencia es de que el valor de eso baja. Entonces, ojo, que las due diligence que hacen las empresas a la hora de adquirir un proyecto de estos tienen que tener en cuenta que la licencia GNU va a estar casi siempre presente. Además, tiene sus cositas. En tercer lugar, los smart contracts. Bueno, aquí hay mucho debate. Smart contracts, claro. Es que el propio nombre lleva un poco a confusión. Contratos inteligentes. ¿Qué es un smart contract? La definición de ir por casa, la podemos complicar lo que queramos, pero la definición de ir por casa es un código informático que ejecuta una función dadas unas condiciones. Fin. Por ejemplo,
en una ICO, en un crowdfunding descentralizado. Un smart contract lo que hace es decir, yo recibo dinero, yo emito tokens. Eso es lo que hace. Entonces, es un contrato. Vamos a decir primero si es un contrato y luego si es inteligente. Este es el GIF que he puesto porque los contratos inteligentes de las ICOs es básicamente esto es lo que hacen. Entra dinero por un sitio, salen tokens, dinero criptográfico por el otro. Así de fácil. Cuando le dije a mi madre que me estaba dedicando a esto, no sabéis lo que me dijo, claro. Entonces, según el Código Civil, los elementos del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. Vale. Consentimiento. Bueno, ahora mismo, y es algo que sí que quería aclarar, los smart contracts que existen actualmente en el mundo son contratos inteligentes que están destinados a servir de arquitectura. O sea, esto de yo voy a ir a comprar a Mercadona y voy a usar un... Esto no va a pasar. O sea, los smart contracts, punto número uno, no se escriben, se programan. Yo soy abogado y no puedo hacer uno, porque se programan. O sea, esto es cuestión de desarrolladores. Lo que sí puedo es ayudar a que el contrato sea mucho más completo que uno que haría un desarrollador, evidentemente, por la formación legal que tengo. Entonces, al servir de arquitectura, el consentimiento no es explícito. O sea, un señor que manda 3 ethers a un contrato en una ICO no está aceptando explícitamente ese smart contract. Casi siempre es un consentimiento implícito. Pero claro, ahora viene lo siguiente. ¿Y la capacidad de obrar? ¿Y si el señor que está mandando o la persona que está mandando los ethers al contrato de la ICO es un menor o es un incapaz? Es que no lo podemos saber de momento, no lo podemos saber. Pero voy más allá. Óscar ha hablado de la economía de las máquinas o de la capacidad de negociación entre máquinas. Eso ya está pasando. Pero es que las máquinas no tienen capacidad de obrar. Entonces, según nuestro Código Civil, lo que tendríamos que hacer es primero emitir una autorización para que la máquina negociase en nuestro nombre, porque las máquinas no tienen capacidad de obrar. Entonces, en el primer elemento del contrato ya tambaleamos. En cuanto al objeto, pues a ver, cerrar un smart contract en el que el objeto de ese smart contract fuese un objeto fuera del mercado es súper sencillo. O sea, nada te lo impide. Tú puedes negociar con, que no debe de hacerse, con drogas, con armas, con lo que sea. Nada te lo impide. Puede pasar. Con lo cual, tampoco podemos cerciorarnos de que el objeto sea lícito. Y en cuanto a la causa de los contratos es básicamente el motivo que te lleva a ti a cerrar un contrato con otra persona. En un contrato de una ICO es básicamente imposible de saber, porque cada persona tendrá una causa en ese contrato. Entonces, mal que me pese a mí que soy abogada, yo no puedo decir que un smart contract sea un contrato como tal. Pero a esto hay que añadir unos problemas que no tienen que ver con lo que es la formación del contrato, pero que sí que tienen que ver con el hecho de que sean contratos o no. El problema de la jurisdicción. No sé si hay desarrolladores aquí, Adri, sé que sí, pero ¿cuántos contratos inteligentes has programado con una jurisdicción concreta? Ninguno, ¿no? Bueno, claro, porque había alguien de legal que te decía, oye, esto hay que meterlo. Pero básicamente se programan sin jurisdicción. Porque como ha dicho Alex, y es verdad, cada uno va a lo suyo. Pues los técnicos van a las cosas técnicas, la gente de legal va a las cosas de legal. Entonces, este es uno de los mayores problemas que vamos a tener como haya algún conflicto con un contrato inteligente. No se sabe dónde se va a poder demandar. De hecho, con el hack a la DAO, que fue un evento internacional donde se hackeó un contrato inteligente, mi opinión personal es que mucha de la gente que perdió dinero ese día no demandó porque no sabía dónde tenía que hacerlo. Es que no, simplemente es complicadísimo. O construimos una serie de normas nuevas que no son las que existen ahora en el reglamento, en el Roma 1, en el Roma 2, etcétera, o hacemos unas normas nuevas o con lo que tenemos esto no lo podemos solucionar. Algo bueno. Tenemos que distinguir dos cosas que se están confundiendo demasiado. Uno es la formación de un contrato.
El derecho civil dice que hay dos pasos claramente separados. Uno es la formación del contrato y otro es la consumación del mismo. La formación del contrato, ya hemos visto que el contrato inteligente simplemente no encaja, con lo cual no es un contrato. Ahora, en la consumación, en la ejecución de ese contrato, el contrato inteligente encaja perfectamente. Porque, ¿qué me impide a mí, por ejemplo, cerrar un contrato de préstamo con Alex y decir, te voy a dejar 5.000 euros y si tú no me los devuelves el día tal, vamos a hacer un contrato inteligente que ejecute automáticamente una garantía? En la ejecución, el contrato inteligente funciona perfectamente. Con lo cual, no confundamos una cosa con la otra y utilicemos el contrato inteligente para lo que sí sirve, que es para la ejecución, autoejecución de los contratos. Los retos que tienen los contratos inteligentes rápidamente son en el consentimiento. Son tácito, explícito, hay vicios en el consentimiento, la capacidad de obrar, difícilmente comprobable, el objeto, si está fuera del comercio, la causa, la distinción entre la validez y la consumación del mismo, y luego la nulidad o anulabilidad de un contrato que es difícilmente insertable dentro de una blockchain. La solución, lo que os he contado, anclar contratos tradicionales a los inteligentes, de momento. Si no son contratos inteligentes de arquitectura, de protocolo puro y duro, esta es la solución que hay ahora mismo. Me alegro que estemos de acuerdo en algo. La naturaleza y tributación de las criptomonedas. Yo, antes de hacer propiedad intelectual, hice mucho fiscal, es una de mis grandes pasiones y de esto lo he tratado mucho. ¿Qué es una criptomoneda? A ver, una criptomoneda es una medida de valores, un dinero no regulado, que se emite solo digitalmente y que no es emitido ni controlado por una autoridad central, ¿vale? Entonces, aunque parezca muy nuevo, en el 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya sentó las bases de qué tratamiento fiscal tenían que tener las criptodivisas. Con una matización, el tribunal habla de monedas o criptomonedas que sean utilizadas solo como medio de pago. Nos dejamos fuera todos los tokens. ¿Vale? Entonces, el tribunal dice, se consideran operaciones financieras las que involucran este tipo de criptomonedas que se usan como medio de pago, y lo que dicen es que sí son un medio de pago. Es decir, y este ejemplo a mí se me dio en la vida real, compraventa de participaciones de una empresa por bitcoins. A mí un notario me escrituró una compraventa de participaciones a cambio de bitcoins. ¿Por qué? Porque es un medio de pago. El tribunal lo ha dicho, se acepta como si fuesen euros. Y por tanto están exentas de IVA, como el dinero normal, ¿vale? Pregunta, ¿y si he comprado bitcoins como forma de inversión? ¿Cuántos de aquí habéis invertido en, si lo queréis decir, habéis invertido en cripto? Vale. Eso, ¿habéis comprado alguna? Vale, pues esto aplica. Si yo he comprado criptos como una inversión, hagámoslo sencillo, funciona como cualquier otra inversión. Tú compras, vendes y la diferencia de valor es lo que tú declaras como tu ganancia de capital. No hay más. Y ahora, ¿y si son mi instrumento de trabajo? No creo que aquí nadie tenga un exchange, pero si lo tuviésemos, hay que tener en cuenta una diferencia. Si yo tengo una casa de cambio y para mí las criptomonedas son mi instrumento de trabajo, en mi contabilidad tendrán que aparecer como existencias, pues como si yo tengo una librería y compro libros, ¿vale? Si, por ejemplo, soy un minero, que creo que lo tengo aquí, justo, si yo he minado bitcoins, eso es algo diferente. Ahí Hacienda dice que está directamente ni sujeta, ni, no está sujeta ni a IVA, porque no hay correlación entre la prestación de servicio de minado y el beneficiario, porque es la red, ¿vale? Y yo aquí tengo una pregunta que le estuve dando vueltas a raíz del segundo ataque de ransomware, creo que fue ayer, y es contable, y es, si yo compro bitcoins para pagar un rescate, esos bitcoins van a entrar en mi contabilidad aunque sea unos segundos. ¿Cómo los tengo que calificar? Porque existencias no son. Inmovilizado tampoco. De hecho, mi opinión personal es que directamente sería un concepto por el que tributaría, como una donación. Como si yo, al señor que me ha secuestrado el ordenador, le hiciese una donación.
curioso. Lo estuve pensando ayer, le tengo que dar más vueltas, pero es la primera conclusión a la que he llegado es esa, porque contablemente simplemente en ese supuesto en concreto no encaja, para que veáis. Y lo último que os quiero contar, ¿quiénes de aquí saben lo que es una ICO? Ah, mucha gente, guay, vale. Esto de aquí es un token, ¿vale? Una ICO es, bueno, esto lo he escuchado muchas veces, un crowdfunding digital o un crowdfunding descentralizado. Significa un proyecto que se desarrolla en tecnología blockchain en Ethereum, lo que hace es emite su propia criptomoneda o su propio token, ¿vale? Esto lo que hace es, lo saca al mercado a un precio y la gente lo compra, ¿vale? Y con eso ellos se financian. Con lo cual, depende de si el proyecto, cuando lanza el token, es una fundación o una sociedad capitalista, lo que hace es, el token sale y lo que entra es una donación o un precio cierto. ¿Reconocéis el símbolo? Es el token de Aragón. Madre, si lo reconoce. Aragón es un proyecto español, descentralizado. Hizo su propia ICO, levantaron 36 millones en 30 segundos. Las ICOs están moviendo más dinero actualmente que todo el venture capital junto. ¿Vale? Es una nueva forma de financiación, bastante controvertida para algunos, pero bueno, está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema el problema legal al que se enfrenta la ICO? No hay ni procedimiento de AML ni KYC, es decir, blanqueo de capitales, reconocimiento de clientes, etcétera. La gente compra los tokens en la blockchain sin tener que identificarse. Aquí ha habido polémica porque algunos dicen, por ejemplo, que hay gente sacando dinero de China a través de las ICOs porque tienen muy limitada la capacidad de sacar dinero del país y las ICOs son una forma de tal. Bueno, no sé, son rumores. Y el blanqueo de capitales. La solución, yo estuve mirando, una de las soluciones que se proponen, pero habrán más con el paso del tiempo, es por ejemplo Token Market. Token Market es un proyecto que se ha aliado con el gobierno de Gibraltar para ser un mercado de tokens, pero que implementan todos los procedimientos regulatorios sobre identificación de clientes. Con lo cual ellos son lo que se llaman fully compliant, no hay ningún problema con ellos. Y rápidamente, tratamiento jurídico de los tokens, vale. Alguien te hablaba, creo que eras tú, Alex, hablabas de los países más friendly. En España, los tokens son valores. Bueno, nadie sabe lo que son los tokens, pero dicen que son valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo el talento que se está produciendo en España se está yendo fuera. ¿A dónde? A países que entienden lo que es la blockchain y están regulando, en vez de a golpe de sanción, regulando sentándose con la gente que está desarrollando este tipo de proyectos. Uno es Suiza, donde, por ejemplo, estamos el proyecto donde yo trabajo ahora, Singapur y Estonia se ha postulado ahora de repente como el país más friendly de blockchain. Lo que tendremos que preguntarnos es, y esto ya lo dejo, es si un token es un valor o simplemente es un acceso para uso de un protocolo. Las responsabilidades, ya he contado antes lo que sucedió con la DAO y no tuvo consecuencias jurídicas porque aquí pues, estamos todos más perdidos que un pato en un garaje cuando llega la hora de exigir responsabilidades. Y muchas gracias por la atención y muchas gracias a la organización. Gracias, gracias Cristina. Muchas gracias. Te has pasado, pero te lo permito porque realmente blockchain cada vez sabemos más, pero justamente donde hay más dudas es en la parte legal. Y es donde posiblemente se ponen más barreras para seguir indagando. Y yo creo que como lo has explicado, nos da a entender mucho más. Como decíamos, ahora pasaremos a las preguntas. Recuerdo, tenemos 15 minutos para hacer unas cuantas preguntas. Recordar a las personas que nos siguen en streaming que pueden enviar sus preguntas a través de la caja de mensaje, que esto no lo sabía, que hay en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, quien tenga... Ah, sí, estamos por aquí. Cuando recibamos alguna pregunta también la hacemos. Igualmente, damos preferencia a los que estáis aquí. Igualmente, también, Cristina, después, o ahora se puede o no, pero ¿cómo fue Gibraltar? Sí que ahí es verdad que se estuvo hablando bastante. Ahí estuvo también los ministros y creo que nuestro ministro también estuvo allí. Ya la parte legal ya estamos entrando. Yo creo que es interesante y eso quiere decir que cada vez está cogiendo más forma.
hemos preparado ya el escenario. Os agradezco, por favor, que nos permitáis 15 minutos más. José María, Alex, Óscar y Cristina. Por favor, muchas gracias. Ahora, preguntas. Tenemos la cajita. Yo tengo muchas. Ah, pues. Este no lo tiro. ¿Qué tal? Buenos días. Qué guay. Sí, este ya lo probaste la última vez, ¿no? A ver. Yo pensé que está bien. Ahora sí. Vale. Hola, buenos días. Gracias por las charlas. Y tal vez mi pregunta sería más para la parte de AECO, que está tan en moda ahora, y un poco la discusión, ¿no?, de cómo está reagiendo el sector de Venture Capital con relación a eso. Y también la discusión de por dónde va el talento y si la gente de verdad está comprobando qué está haciendo en el blockchain. Porque gran parte de los ataques que están ocurriendo es también parte de mala programación, mala utilización del blockchain y cómo vosotros veis. Pues a ver, yo desde mi experiencia personal te puedo contar que el venture capital está teniendo una reacción bastante curiosa, que es en vez de rechazar las ICOs, están entrando sin miedo. Te lo digo personalmente porque nosotros hemos tenido aproximaciones de muchos venture capitals queriendo entrar en el negocio descentralizado. En cuanto a las prácticas, no sé, Alex, si tú quieres comentar algo sobre todos los bugs estos que están saliendo últimamente. No, o sea, yo creo los... a mí me gustaría comentar, sobre todo porque lo hemos hablado mucho también, que yo creo que estamos viviendo una de las burbujas especulativas más grandes de la historia de la humanidad. Entonces es súper interesante poder vivirlo en directo y estar aquí y ver las ganas que tenemos los seres humanos por especular, ¿no? Entonces, tanto Cristina como yo, como todos los que hemos escrito el libro, tenemos una visión a largo plazo y de generar realmente negocios reales sobre modelos descentralizados, sobre todo porque pensamos que los modelos descentralizados pueden ofrecer ventajas a la operativa del día a día en la vida de los humanos. Dicho todo esto, ahora mismo pues hay la gran mayor parte de la demanda, desde mi punto de vista, es especulativa, y desde un punto de vista de empresa que quiere crear un protocolo descentralizado, sería estúpido no aprovechar esto, porque, claro, ¿qué venture capital te daría por hacer un white paper 25 millones? Pues es que es muy difícil que te den incluso un millón por un white paper. ¿Y quién te daría 260 millones? Pues tampoco no te los daría casi nadie, a no ser que vayas a ser el siguiente Google, Facebook, etc. Entonces, ahora mismo, pues como todo esto, yo creo, no se va a poder regular, aunque se va a intentar regular, los venture capital, ellos ven claramente de la misma forma como apostar por el Internet de la información, que es aprovechando un poco la infraestructura de aplicaciones que se podían crear encima de los protocolos públicos, ahora están diciendo, oye, pues si esto va a ser la nueva economía, pues yo voy a entrar desde el principio en la economía de los tokens. Pero lo voy a hacer de una forma mucho más inteligente que lo hace el público en masa, que lo hace sin pensar. Porque muchos de los que compran tokens, yo los veo y me dicen, ah, has comprado esto, Bancor. Sí, ¿y qué hace? No sé qué hace, me da igual. Yo cuando se haya duplicado el precio, lo vendo. Y ya está. Y esa es un poco la dinámica que hay ahora mismo. Entonces, desde mi punto de vista, sí que habrá una corrección muy fuerte. Ahora mismo estamos un poco en el momento más dulce de atención, ¿no? Porque sí. A mí, hace un año, casi nadie me hacía caso y tampoco me llamaban para medios de comunicación ni para dar charlas tampoco, muy pocas. Y ahora mismo es momento de, no, todo el mundo está. Entonces, yo creo que va a haber un momento de corrección fuerte y tendremos que vivir con ese nuevo modelo para ya hacer cosas de verdad. Has hablado de bugs, ¿no? Si no te he entendido mal. Lo que sí te diré es que, al menos en lo que nos estamos planteando en prácticamente todas las plataformas y sobre todo por temas que han salido aquí, ¿no? La dificultad de hacer un contrato bien, la posibilidad de que se rompa la cadena y que pueda haber corrupciones en el no transaccionadas correctamente. Lo que sí quiero decirte es que no cualquiera va a poder programar un contrato. Es decir, esto hablamos de los tecnólogos. Nos estamos planteando cómo cualificamos a esos programadores capaces de hacer un contrato. No cualquiera lo va a poder hacer. Y luego el control que se va a establecer va a ser muy estricto. Esto es importante. Lo digo por tus bugs, porque nos preocupan, evidentemente, no solo el bug de que no funcione. Piensa también que una de las cosas que se controla, muchos lo sabéis, es la propia ejecución del smart contract, que va contra el consumo del dinero, de la criptomoneda en muchos casos. En Ethereum
funciona de esta manera, ¿no? Lo vas consumiendo y tienes un límite para que no estés de por vida, se meta en un loop y ese programa no acabe jamás, ¿no? Cosas por el estilo. Pero que efectivamente, repito, no cualquiera, y el control de calidad que va a ser muy estricto por todas estas cosas. Entendemos que habrá algún tipo de certificación del escritor o el programador de smart contract. Pues, siguiente pregunta. Hola, muy buenas. Bueno, en realidad tengo dos preguntas. Una es para la gente que tenga las monedas virtuales. En el momento de poder sacarlas en euros, en ese sentido, por ejemplo, yo opero con un banco que es el Banco de Estonia, el cual acepta euros, los convierte en bitcoins, puedes comprar varias monedas más. Entonces, el día que quiera volver a euros, entre comillas, y poder sacarlo de mi banco, ya sea la Caixa o lo que fuera, ¿esto cómo se justifica? ¿Cómo lo tendría que declarar o no? No lo sé. Esta sería la primera pregunta. A ver, cuando tú compras, por ejemplo, una parte de bitcoins, tú ese día guardas el precio al que está el bitcoin. Uh-huh. Desde el día que tú reviertes la operación y lo pasas a euros, uh-huh, tú coges el precio al que ese día está también el bitcoin y lo único que haces es valor de adquisición menos valor de transacción. Uh-huh. Y la diferencia que te da, que si has tenido suerte es brutal, lo tienes que declarar como una ganancia de capital. Se llaman rendimientos del capital mobiliario en la renta. Entonces tú lo declaras ahí. Y tú puedes meter pues los gastos que hayas tenido en las operaciones y tal, los vas poniendo y te los vas desgravando. Ok. Merci. Y si es un proyecto, por ejemplo, si queremos hacer un proyecto que no está basado en blockchain, pero que posiblemente más adelante pueda estar basado, para levantar dinero a través de una ICO, ¿ese proyecto tiene que estar basado en blockchain o puede ser un proyecto cualquiera en el cual yo haga un white paper y a partir de ahí vaya? A ver, la ICO está, a ver, igual eres tú el disruptor y cambias el sentido de las ICOs, pero las ICOs están basadas en la generación de un token, de una coin virtual. Uh-huh. Entonces, poco sentido tiene si no estás basado en blockchain hacer una ICO, o podrías hacerlo, lo que tendrías que hacer es como llevarte todo el proyecto a un white paper, luego decir, aunque no estoy en blockchain. Bueno, que lo hacen, de hecho. Sí. Puede ser basado en Ethereum. Para conseguir la financiación que decías, empezarlo, pero este es desde el principio empezarlo. Si ya lo tienes iniciado, sí, ¿no? Cuando revertirlo le puede costar un poquito más. Está redefiniendo el método tradicional, no sé si tampoco es por blockchain. Claro. Pues, si tienes una comunidad en la cual, a través de crowdsourcing, pues consigas dinero, pero estás un poco haciendo el método tradicional y esto ya existe. O sea, comunidades de crowdsourcing que financian proyectos hay. O sea, lo que debería es adherirme quizás a una plataforma como Ethereum. Sí, es que al final hay una cosa que yo creo que en esto estamos todos de acuerdo y es la fiebre del blockchain. Es decir, hay memes ya de gente, por ejemplo, que tiene un kiosco y viene y te pregunta cómo puedo implementar la blockchain. La blockchain sirve para los proyectos que sirve. O sea, esto no es la panacea mundial ni la paz global. Esto es una nueva tecnología que permite desarrollar o permite aprovechar una serie de ventajas. Entonces, pues igual hay proyectos que no son los más idóneos para implementar la blockchain y otros que sí. Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poco racional. Uh-huh. Marcia. ¿La pregunta? Si no hay preguntas, yo tengo una pregunta. Damos un momento paso. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Vale. ¿Te la paso? Bueno, la digo así, no en alto. ¿Cómo cambiará la forma de trabajar en el día a día de los empleados con este sistema? Es una pregunta que lanza Ana Isabel López. Bueno, si queréis me la empiezo yo. Vamos a ver, lo que es evidente es que hay muchas de las actividades internas en cualquier empresa, no hablo concretamente del caso de gas natural, sino se puede aplicar a todos, que son, de alguna manera, sustituibles por el blockchain, ¿no? Primero por la propia contabilidad. O sea, esto es un libro contable y la puedes implementar en día las prácticas contables. Ya veremos cuándo llega, porque
evidentemente nuestros departamentos económicos y financieros, sobre todo la contabilidad, esto les dará mucho respeto, pero es una sustituible. Y luego un montón de otras actividades, como cualquier relación que podamos tener con terceros, con clientes, con ayuntamientos en nuestro caso, con la administración, ahí todas estas actividades cambian la manera de hacer. Nuestros procesos se modifican absolutamente y no se necesitan tantas, controles y mano de obra porque ya están implícitos en los propios que ejecutan, y esto cambiará con toda seguridad y afectará cómo se tienen que transformar los empleados, sin ninguna duda. A ver, yo por ejemplo ahora trabajo con blockchain y mi felicidad ha mejorado, eso sí, es seguro. No por la blockchain, sino porque, a ver, cuando pasas de estar dentro de una estructura de despacho resolviendo los problemas de un cliente, de repente pasas a ser el núcleo de un proyecto, estás creando, porque al final lo que nosotros hemos hecho, o sea, es una creación intelectual del equipo, de horas y horas encerrados, y lo sacas adelante. Creo que el cambio no es tanto por la blockchain, sino simplemente por la coyuntura de una situación y otra. Yo no creo que blockchain, o sea, creo que blockchain, como decía José María, puede implicar que no se necesite cierta mano de obra, pero no creo que esto sea como los que predicen la destrucción de la humanidad por los robots. O sea, no. Yo creo que va a ser un facilitador, ¿no? Al final es un acelerador. Por ejemplo, estábamos hablando, José María, de cosas administrativas que hoy en día tienes, workflows, aprobación, que son tediosos en las grandes organizaciones, entonces casi lo vas a tener en tiempo real. Y todo eso lo que te va a hacer es que, hombre, si las cosas se hacen de una forma más ágil y con menos burocracia, pues hombre, todos somos un poco más felices, ¿no? O al menos yo, en cuestión, ¿no? Yo creo más que la humanidad. Y la otra cosa, que muchas tecnologías blockchain van a ser el sustrato, pero lo vamos a utilizar en aplicaciones. Antes hemos puesto un ejemplo, ¿no?, del coche conectado, pero lo vamos a utilizar en las aplicaciones que vamos a tener diarias. Y por detrás va a haber la tecnología blockchain, que sí que nos va a facilitar o simplificar la forma de actuar. Si me dejáis complementar la pregunta de como empleado a identidad digital, que se está hablando mucho también de la parte de identidad digital, donde Estonia está haciendo muchísimo en esto y abre un mundo digital, el gobierno digital. Barcelona está averiguando mucho sobre la votación digital, sobre la participación. Y después, si esto vincula a la empresa, tenemos la identidad digital de nuestros clientes. ¿Cómo veis este aspecto? ¿Es a corto plazo? ¿Podemos estar viéndolo en breve? ¿Hay esos retos legales de ver quién está detrás de esa identidad digital, como puede haber el DNI electrónico? A ver, retos legales hay. Eso no, o sea, eso no, no se puede negar. Pero yo personalmente creo que el proyecto de la identidad digital y la identidad digital única es tan potente y trae tantas ventajas que es que, como ha dicho Alex, es que directamente va a pasar por encima. O sea, es que al regulador no le va a quedar otra que decir, me amoldo. Porque es que yo sé que Barcelona ya lo está intentando hacer. De hecho, Barcelona es pionera en algo que a mí me gusta mucho, como friki fiscalista, que es quiere implementar el pago de impuestos en tiempo real, en la blockchain. Que me parece la evolución mágica de la administración. Entonces, creo que con la identidad digital, creo que en un corto plazo lo vamos a poder ver, porque sé que hay gente muy potente trabajando en ello y la regulación es que simplemente va a tener que decir, vale, o sea, ok. Vamos a ver, si es así. Cerramos. ¿Puedo hacer mi pregunta? ¿Eh? Ahí hay otra. No, el tema es la difícil, el tema del derecho al olvido, ¿no? Has planteado tres posibles soluciones, pero tú sabes que, en primer lugar, la Agencia de Protección de Datos es la única agencia en la que los presupuestos generales del Estado, si la buscas, tiene presupuesto cero. Por lo tanto, se financia a base de multas. O sea, lo buscáis, lo encontraréis ahí. Y evidentemente lo sufrimos todas las empresas que tenemos clientes, ¿no? De alguna manera u otra, se pasa algo. Pequeñas cositas, afortunadamente. Pero siempre ahí ocurre algo. Y el derecho al olvido es un tema que nos preocupa, nos ha preocupado en entornos como el tema de la pobreza energética y este tipo de cosas, que evidentemente hemos contemplado la posibilidad de hacerlo a través de blockchain. Lo que dice explícitamente la ley es no que destruyas la, eh,
la información, la que criptes, la ocultes, la metas en una caja y la cierres con 12 candados y apagues la luz. No, lo que dice básicamente es borre usted, bórrela, lo dice clarísimamente. Uh-huh. O sea, no dice que... Entonces hay muchas soluciones en las cuales yo pongo claves que no sirven, porque no estás... Y además, digamos, el límite de la ley no está muy claro, porque si te pasas te va a caer una multa. ¿Eh? Uh-huh. Y si no llegas, también. O sea, tienes que... Por lo tanto, es muy peligroso este tema, no está bien resuelto. Y el hecho de que, por ejemplo, decir, no, yo lo saco del blockchain y lo único que hago es algún token que me señala una base de datos que la tiene alguien y este alguien borrará, pues tampoco sirve, porque ya ha roto el espíritu de blockchain, es decir, que todos participamos porque hay alguien principal del cual dependemos todos. Con lo cual, ¿para qué hago blockchain? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esto no lo vemos bien resuelto. ¿Vosotros cómo lo ves? Evidentemente, estamos en una fase tan embrionaria que las soluciones que yo he propuesto pues perfectamente pueden no ser válidas en la práctica, si así se demuestra. O sea, eso vaya por delante. ¿Qué es lo que veo yo que puede pasar después de haber tratado años con la agencia y haber visto pleitos y tal? Lo que yo puedo ver es, porque Alex lo ha dicho, yo estoy de acuerdo. Aquí estamos viviendo una situación en la que la tecnología ya está pasando, ya está ocurriendo, y la regulación no existe. Entonces, pasará el día en el que alguien aplique una de estas tres, la agencia le ponga la multa correspondiente, la recurran. Y entonces, es muy posible que ahí acabe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretando lo que hay que entender por borrar. Yo lo dejo ahí, sois todos testigos. es mi apuesta. ¿Por qué? Porque es verdad que creo que el reglamento de protección de datos, creo, se ha pasado tres pueblos, sí. ¿Vale? No ha tenido en cuenta la situación social ni directamente se ha dejado llevar por el derecho al olvido y ha dicho, venga, y sanciones a punta pala. Creo que esto va a pasar. O sea, al final las leyes se redactan, se publican, se aplican y siempre hay un tribunal que, gracias a Dios, las interpreta. Entonces, yo creo que esto sucederá con el reglamento porque yo estoy contigo, se han excedido muchísimo. Mucho. Hoy creo que es la primera vez que nos estamos pasando bastante del tiempo, yo creo ya por el aforo, por el interés que está causando. Si nos permitís una preguntita más, que tenías una pregunta más, vamos a la última pregunta, tú y yo. Ahí está. Por aquí. Mi pregunta es para Alex y, bueno, simplemente es que ¿me puedes explicar un poquito la comparativa que me haces de las blockchains públicas con las comunidades de software libre y de código abierto? Que en los 140 caracteres Twitter, de Twitter, ¿no? Es poco, entonces aprovecho para que me lo expliques un poquito más. Es un poco lo que te he respondido por Twitter. O sea, las blockchains públicas y son públicas por una razón, porque todo el mundo puede participar. Eso es una cosa, pero el fundamento de todo esto, ¿qué es? Estos son licencias MIT, entonces las licencias MIT son totalmente abiertas, y son proyectos de código abierto porque todo el mundo puede participar. Son proyectos colaborativos, por eso son de código abierto. Eso es un poco, a nivel tecnológico, desde mi punto de vista, son claramente de software libre y de código abierto, proyectos como Bitcoin, Ethereum, etc. Pero eso no es casi lo más importante, porque lo que subyace a todo esto, es un poco lo que te respondí en Twitter, y lo podéis leer en el capítulo de Cypherpunks, detrás de esto hay todo un movimiento social y cambio de la estructura social, ¿no? Y esto ya empieza en los años 70, o sea, no voy a explicar ahora todo, pero los puntos de esto son, empieza en los años 70 con la creación de la criptografía de clave pública, con Diffie-Hellman, que ya tenían la visión de crear un mundo donde existiera la privacidad, incluso el comercio electrónico. Después evolucionó con temas de votaciones descentralizadas, que es con ese experimento de David Chaum. Y en los 90 se crearon los cypherpunks, que es un poco lo más conocido, que tenían la visión de crear un mundo tecnológicamente anarquista, donde el Estado no pudiera perseguirte y controlarte las 24 horas del día, como está pasando a día de hoy, ¿no? Entonces, como parte de ese movimiento cultural de los cypherpunks, pues empezaron a nacer este tipo de soluciones, ¿no? Entonces empezó a crear ideas de dinero electrónico, entra el tema de Microsoft Passport, que es una solución de identidad digital centralizada, entonces se crean otras cosas. Nick Szabo empieza a crear el concepto de
smart contract, que lo ha explicado Cristina antes de qué significa realmente un smart contract. WeiDai crea un tipo de Bitcoin, de una moneda digital, y acaba. Y el primero que consigue realmente, que es el tema de todo esto de lo que estamos hablando en realidad, que es resolver el problema del doble pago, que es decir, ¿cómo en un sistema descentralizado consigo evitar que un activo digital se gaste dos veces o más veces? En una entidad centralizada es muy fácil, en un sistema descentralizado, súper complicado. El primero que lo resolvió fue combinando diferentes elementos que ya existían, Satoshi Nakamoto con Bitcoin. Y Satoshi Nakamoto con Bitcoin lo que quería hacer, ¿qué era? Era crear un dinero descentralizado que no dependiera de los bancos comerciales ni de los bancos centrales. Algo ya con una intención claramente ideológica. Y de eso nace blockchain, con miles de derivadas. La parte está de Bitcoin, nadie lo quiere tocar dentro del mundo corporativo bancario porque les da miedo, y lo entiendo. Aparte que el regulador europeo les está diciendo no lo toques, que es la razón principal por la que no lo tocan, pero sí que tocan Ethereum porque está en un limbo, porque saben que tienen que seguir innovando, aunque el regulador les esté diciendo que no deberían estar tocando este tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, esto es todo el origen. Si te fijas, los que están detrás de Ethereum son los mismos que están detrás de Bitcoin. Y estos son criptoanarquistas, no son... No vienen de JP Morgan. La parte de la tecnología la entiendo, de que es de código abierto y de que está basada en ese tipo de... Espera, no te escucho bien. Que digo que la parte de tecnología está bien. Yo lo entiendo que está basada en comunidades abiertas y de código abierto. Sí. Pero el uso de esa tecnología como blockchain no es abierto. O sea, realmente tú para acceder a una blockchain, tanto sea pública o privada, necesitas de un ente regulador, necesitas de alguien que te dé permiso para entrar dentro de esa blockchain, y la información que hay ahí no es del todo abierta. Responde tú. Para acceder a una blockchain pública solo necesitas dos cosas, un ordenador e internet. Nadie tiene que darte el permiso, tú te descargas tu copia de la blockchain y tú puedes empezar a investigar. O sea, Si te metes directamente, es como un libro contable, como el Contaplus. Pero ¿me puedes dar un ejemplo? ¿El qué? ¿Me puedes dar un ejemplo? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin necesitas un registro. No, tendrá un wallet y se acabó. O sea, tú te tienes que imaginar Bitcoin de esta forma. Tú, todos vosotros sois ordenadores, os descargáis el software de Bitcoin, al descargaros el software de Bitcoin os convertís en un nodo ordenador conectado en red, tenéis todas las transacciones históricas desde el 3 de enero del 2009 que han pasado en Bitcoin... Y se acabó. Y esto es lo que dije antes un poco. Si estás en Bolivia, Corea del Norte, y digo Corea del Norte que es el típico país malote, el eje del mal, incluso los coreanos del norte pueden participar en esto. Entonces, es que esto no tiene límites, que es un poco lo que estamos diciendo también. Por eso el regulador tampoco lo puede controlar, porque nadie puede controlar, porque nadie lo controla. O sea, Satoshi Nakamoto no controla Bitcoin. Perdón. Sí, hay wallets, ¿vale? Te puedes bajar wallets y te puedes comprar criptomoneda. Y son públicos. Lo único que necesitas, hombre, evidentemente, si quieres o no, es una clave de registro, que es tu mail, ¿vale? Y una contraseña. La generas. Tú te bajas el wallet, cualquiera de ellos, te generas una clave desconocida que la puedes hacer a base de cualquier semilla, la que tú prefieras, hay diferentes métodos, y esto te crea una clave privada pública y tú sacas la clave privada, que esta es tu dirección. Se ha acabado. No necesitas nada más. Si a partir de ahí haces compra, y ni siquiera es necesario que te bajes la base de datos, porque puedes quedarte como un wallet que delega en otro. Y tú puedes trastear dentro de la blockchain pública sin registrarte en ningún sitio. Y puedes crear tu propio coin. Tú puedes hacer simplemente un fork de Bitcoin, decir, oye, pues voy a hacer, no me acuerdo de tu nombre, tu Paco Coin, ya está, Paco Coin. O sea, si es que, por eso digo, es de código libre y accesible a todo el mundo. Porque puedes hacer lo que quieras con esto, porque es totalmente abierto. Si os parece... Lo voy a cerrar aquí. Bueno, yo creo que, bueno, me encantaría, ¿eh? Y no sé si vosotros, si levantamos toda la mano, continuamos, ¿eh? ¿No? Pero no, mejor si os parece, lo dejamos aquí. Agradecer a todos la presencia, Jordi, Alex, Cristina, José María. Por favor, ahora. Vale.
Yo creo que es muy, muy, muy interesante. Ahora vamos a dar paso ya al final. Estamos concluyendo. Es la recta final de nuestro desayuno, nuestro cuarto desayuno en blockchain. Ahora vamos a formar el pitch to market. Son estas cuatro, es un toque de inspiración, cuatro startups, cinco minutos, compartirán con nosotros sus proyectos. Aún están haciendo pregunta-respuesta, por lo que veo. Alex, José María. Entonces, ahora voy a llamar, van a compartir con nosotros cuatro empresas, cuatro startups. Las cuatro startups que hoy nos acompañan son Megavatio Control, presentado por Marcos Vallés, cofundador y CEO, para monitorización y control de la energía, algo que ya hemos mencionado y que vamos a ver cómo ya se está aplicando. Ecofunding, creación de criptomonedas de forma ágil, presentado por Adrián Calvo, cofundador. Finboot, soluciones corporativas para operar con contratos inteligentes, con los smart contracts, presentado por Juan Miguel Pérez, cofundador y CEO. Y finalmente, RFintech, la criptomoneda que monetiza las reservas energéticas, como nos había comentado Óscar al principio, presentado por Agustín Muñoz. Sin más, doy paso a Marcos, por favor, el escenario es tuyo, gracias. Hola, buenos días. Gracias a Gas Natural por invitarnos. Soy Marcos Valles, cofundador de Megavatio Control. Y, bueno, en el sector energético hay una tendencia muy clara. Tanto consumidores como productores están apostando por las energías renovables y, si además sumamos la tendencia de los fabricantes de vehículos por apostar por el vehículo eléctrico y trasladar el consumo energético de estos combustibles fósiles a la red, bueno, esto es evidente. Si pasamos a un análisis, abandonamos el análisis fundamental de esta tendencia, vamos a un análisis matemático, estos datos de Eurostat lo muestran. Las únicas curvas tendentes hacia arriba son las de consumo y generación de energías renovables, las únicas en Europa. Las comercializadoras cubren esa demanda de energía renovable vendiendo energía verde a sus clientes y esto genera problemas, voluntarios o involuntarios, pero genera problemas. El regulador no reconoce toda la energía verde que venden algunos, otras empresas inventan los certificados. ¿Por qué? Pues esto es un problema del sistema. El sistema está basado en la confianza. Ahora las empresas están, los que han producido electricidad, diciendo a la Comisión Nacional de la Energía lo que han producido el año pasado y los que han vendido están diciendo ahora la energía verde que han comprado el año pasado. Y eso genera el quesito que hay detrás de la factura. Está basado en la confianza, no hay realmente un control. Y impide la trazabilidad real. La Comisión Nacional está haciendo algo ahora para intentar cubrir esto, pero no es suficiente. Y esto provoca un fraude, voluntario o involuntario. De manera que hay energía verde que se ha comprado, se ha vendido, que no era tal, o que incluso se ha vendido dos veces. ¿Vale? Cuando hablamos de energía verde, nos referimos a lo que nosotros hemos llamado las medallas de la energía. La energía físicamente, digamos, es un kilovatio hora que permite encender la luz, pero además lleva una mochila, lleva una medalla colgada, que es un valor, que son unos derechos. Por un lado están las garantías de origen, que están reguladas por la Administración, por la Unión Europea o por la Administración americana. Y por otro lado hay etiquetas de origen. Esas etiquetas las entregan distintos entes privados, ONGs como EcoEnergy, que está detrás de Greenpeace, u otras. ¿Vale? Con esto es a lo que nos vamos a enfocar. Este es el producto con el que vamos a trabajar nosotros. Tenemos una idea, una gran idea. ¿Vale? Vamos a crear un sistema, una red blockchain. Estamos creando una red blockchain privada para basada en smart contracts para registrar estas transacciones y permitir un trading real, que ahora mismo se está haciendo, no en papel físicamente, pero poco falta de que haya que hacerlo, agilizar el mercado, dinamizarlo y dotarlo de trazabilidad. Estos son los gráficos de cómo funciona el sistema, cómo funcionará. Tienen una gran oportunidad, estamos en un momento de una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a modificar el mercado está. Y tiene unas reglas de juego que vamos a cumplir, ¿vale? Con lo cual, no tenemos que pelearnos con ninguna administración, por lo menos en cuanto a certificados. Hay muy pocos agentes. ¿Quién hace trading? Las utilities, algún trader por ahí, y luego tenemos además entre medias las comisiones y las agencias y los desarrolladores de software de trading, OpenLink, Allegro, TriplePoint, otros. El primero que llegue va a crear el estándar, eso está claro, como pasó con los contadores inteligentes y con otras tecnologías en el mundo de la energía. Nuestra solución, como os he dicho, una red blockchain privada en la que se accederá por invitación, intentando imposibilitar el fraude, creando una verificabilidad y trazabilidad
y sin modificar el mercado existente, pero a la vez vamos a crear unos nuevos mercados, porque los mercados actuales de los certificados son mercados aislados, por lo menos en Europa. Lo que vamos a hacer es conectarlos, incluso crear un mercado de nuevas etiquetas en las que hablaban antes, se pueda certificar el origen de la energía a la vez que se está consumiendo y no hacer una media anual de lo que ha comprado mi eléctrica, etcétera, etcétera. No tenemos prácticamente competencia, o ahora mismo no hay competencia haciendo esto. E-Track Project es un proyecto de la Unión Europea que quedó abandonado probablemente porque no había una tecnología en el momento que lo lanzaron para hacerlo. Luego hay otros trackers de los certificadores, de estos emisores de estas medallas o certificados. Y luego en Estados Unidos hay unas certificados, vamos, un sistema de trading de certificados, pero están son locales y están parados por cada utility. Entre ellos no están bien interconectados. ¿Qué vamos a vender? Principalmente nuestro producto es una API, un acceso para que los desarrolladores de software se conecten a nuestra red y en sus programas de estos de trading que vemos tipo la bolsa de commodities puedan comprar los certificados como compran oro, trigo o como los traders energéticos compran kilovatios. Además, vamos a sacar un software cliente, un standalone, para que el trader que no quiere utilizar esos software de las grandes corporaciones pueda trabajar. Y además estamos en contacto con Circutor y otros fabricantes de hardware para crear contadores que inyecten esos certificados en el sistema y los descuenten en caso de consumidores. Nuestros clientes, está claro, son fabricantes desarrolladores de software, de trading energético, utilities, que son clientes y consumidores y usuarios a la vez. Y bueno, los canales de distribución son claros, los de los centros de control y operación de estas utilities y el canal de distribución de los fabricantes o desarrolladores de software. Somos un equipo muy pequeño, un ingeniero experto en sector eléctrico, que soy yo, mi socio Mario, experto en blockchain y Big Data, y venimos del mundo del software libre, desarrollamos Mac, la distribución Linux de Madrid, y es a lo que nos dedicamos, mundo software libre y energía. Hicimos una prueba real en un huerto solar en Segovia, Carbonero el Mayor, 2 megavatios durante unos días, registramos toda la energía que producía el huerto solar, creamos unos bots para que hicieran el trading energético aleatoriamente de esa energía. La prueba fue un éxito, pero realmente la hicimos basada en Ethereum y realmente tenemos que decir que no es concluyente ya que no sabemos si es escalable. ¿En qué punto estamos ahora? El año pasado ganamos el premio de Siemens a la mejor startup de España. Hemos sido finalistas hace unos días del premio de la ingeniería al Colegio de Ingenieros y ahora mismo estamos en un programa, un instrumento PYME, SM Instrument, de la Unión Europea, que tiene tutela y financiación para el desarrollo. Y ahora mismo el proyecto, digamos, que está congelado hasta finales de septiembre y estamos creando un nuevo business plan, un white paper correcto, un estudio de viabilidad y estamos en contacto con grandes, bueno, con empresas del sector para conseguir los cuatro objetivos que nos hemos marcado este verano. El primero es hacer una buena propuesta para la fase 2 del proyecto que nos financiará el 70%, bueno, al menos el 70% del desarrollo final y la comercialización. Encontrar, que esto es lo más difícil, empresas del sector que se presten a hacer un piloto a final de año para ver la escalabilidad del proyecto. Y lo tercero, buscamos un inversor, aunque en menor medida, para cubrir ese 30% que nos faltará de los fondos de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. No te lo he comentado. Después posiblemente esta tarde te comentaré a ver si tienes disponibilidad y te quedas aquí con nosotros en la sesión de ideación que hemos comentado blockchain. Muchísimas gracias, Marcos. Ahora doy paso a EcoFunding, creación de criptomoneda de forma ágil, presentado por Adrián Calvo, cofundador. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero de todo, pues dar las gracias a Gas Natural y a Opino por invitarme aquí, ¿vale? Yo soy Adrián, soy ingeniero de software, estoy especializado en tecnología blockchain y recientemente fundé esta empresa, EcoFunding, que, bueno, básicamente es una plataforma para lanzar ICOs y su gestión posterior. Entonces, antes de nada, quiero explicar un poco qué es esto de las ICOs. Ya se ha mencionado anteriormente, por eso creo que a muchos ya os sonará, es un poco ahora la palabra de moda. Pero una ICO, que lo que significa es Initial Public Coin Offering o Initial Coin Offering, básicamente es una forma alternativa de financiación para empresas basadas en blockchain, ¿vale? Para hacernos una idea del impacto que está teniendo, ya se ha mencionado antes, la financiación de empresas basadas en blockchain mediante ICOs ya está superando al Venture Capital y estamos hablando de cifras de varios cientos de millones de dólares solo en lo que llevamos de año. ¿Cómo funcionan las ICOs? Bueno, antes ha preguntado, ¿no? Dice, ¿puedo mi empresa que no está basada en blockchain, que no tiene nada que ver, lanzar una ICO? A ver, poder puedes, pero yo no te lo recomiendo, sinceramente. O sea, cómo funciona una ICO realmente es que yo tengo una empresa que está basada en blockchain y esta empresa emite un token, ¿vale? Este token
se puede entender muchas veces como una ficha de cuando te vas a la feria la usas para meter los coches de choque, es decir, tú necesitas la ficha para poder usar la aplicación. En otros casos, lo que se hace es que con este token lo vinculo a la actividad de la empresa, de modo que el beneficio que está generando la aplicación se reparte entre los token holders y de esta forma obtienen beneficios. Un último caso que también se ha dado es darles opción de voto, es decir, la empresa va a ir tomando decisiones y va a delegar alguna de estas decisiones a la gente que posea los tokens. Cuanto más tokens tengas, más poder de voto tiene. De esta forma, la gente que tiene tokens es partícipe directo de la empresa y tiene un incentivo. Si el token está bien programado, este token tiene un valor intrínseco y este valor debe estar vinculado al éxito de la empresa, de modo que si la empresa va bien, el valor del token debe aumentar. No siempre es el caso, pero debe ser así, si no, realmente no tiene sentido que tú naces tu ICO. Vale, esto es simplemente por mostraros algunos proyectos que se han financiado mediante ICO. Simplemente decir que las ICOs no es nada nuevo, está de moda ahora, pero no es nada nuevo. O sea, proyectos como Mastercoin, que son bastante antiguos, ¿vale? Antiguo en blockchain significa unos pocos años, pero muy antiguos, ya se financiaron mediante ICOs. El propio Ethereum se financió mediante una ICO, en su caso levantó creo que 18 millones de dólares. Y bueno, algunos también que no han salido muy bien, como el de DAO que se mencionó antes, y ICOs que se están lanzando actualmente, como esas que aparecen aquí abajo, son empresas, la mayoría de ellas basadas en Ethereum, que están levantando entre 5 o 15 millones de dólares. Hay alguna excepción, aparece por ejemplo ahí Bancor, está levantó creo que fueron 150 millones de dólares en 3 horas, una cosa así, y ni siquiera tiene el récord, hay alguna que ha levantado algo más. Ya veremos que, repito, estamos en una burbuja, esto no va a ser lo que va a ocurrir en 2 años, esto ahora mismo está un poco en modo locura. Bueno, esto de hacer una ICO parece muy, muy bonito, ¿vale? Se mueve mucho dinero, no parece pedir muchas garantías, ¿vale? Ya se habló antes, tú tienes un white paper y dices, lanza una ICO, dame millones. No es tan fácil, ¿vale? Ni crear una ICO es fácil, ni siquiera invertir en una ICO es fácil. O sea, actualmente la forma que se hacen las ICOs es que el equipo de desarrollo del proyecto digamos, se desvincula de su producto y se dedica únicamente a desarrollar la ICO y hace esto durante varias semanas o meses, dejando su proyecto de lado. No siempre tiene el conocimiento necesario y esto hace que en algunas ocasiones introduzcan bugs en el código y se ocurran problemas. Antes, apareciera el caso del DAO. En el DAO eran 150 millones de dólares que, bueno, robaron porque la persona que lo programó no lo hizo de la forma correcta. Por otro lado, la experiencia de usuario, es decir, cada equipo se está creando su propia ICO a su manera. No se está, digamos, se está haciendo una interfaz de inversión para cada ICO. Es decir, si tú estás creando una aplicación que va a ser usada una vez, que una ICO a veces dura desde unas pocas horas, en algunos casos alguna ha durado 30 segundos, a pocos días o pocas semanas, realmente la experiencia de usuario que tú estás ofreciendo, el cuidado del detalle no es tan alto. Entonces, muchos de estos usuarios están encontrando bastante complicado poder invertir en estas ICOs. Y por último, el que yo creo que es el problema más importante, es el problema de la gobernanza. Es decir, tú tienes tu proyecto, lanzas la ICO y pides millones. Vale, y yo como inversor, ¿qué garantías tengo de que tú con ese dinero vas a hacer algo? Es decir, ¿cómo sé yo que yo no te estoy financiando el Ferrari? Yo quiero financiar tu proyecto, yo no quiero que tú cojas mañana y desaparezcas con todo ese dinero. Esto ahora mismo no te lo está garantizando nadie. Entonces, bueno, por comentar qué hacemos en ICOfunding, bueno, por un lado, lo que hacemos es una plataforma que permitimos la creación y configuración sencilla de ICOs para los proyectos. Es decir, mediante plantillas de smart contracts previamente auditadas, un proyecto puede crearse su propia ICO de forma sencilla y a medida. Por otro lado, estos proyectos son listados en un marketplace, de modo que los inversores puedan filtrarlo también por parámetros de calidad e invertir de forma sencilla. Y también estamos intentando incorporar, o más bien crear, un estándar que hemos llamado el Coin Governance System, que lo que hace es no permitir al creador del proyecto salirse con el dinero sin dar ninguna garantía. Es decir, damos a los inversores herramientas para supervisar el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados al principio de la ICO. De modo que, si resulta que el proyecto es un fraude o que el equipo es incapaz de cumplir con lo que estaba prometiendo, los inversores no van a perder su dinero, podrán recuperar una buena parte de su dinero y de esta forma se minimizan los riesgos. Bueno, por último, simplemente mencionar un poco el equipo que comenzó con esto, ahora somos alguno más. Y bueno, por un lado está Carlos Kuchowski. Carlos Kuchowski es el CTO del área de New Digital Business de BBVA. Vale, es miembro de Ethereum Enterprise Alliance, de Hyperledger, donde además también es board member.
Alejandro Gómez de la Cruz es un abogado que ya también muchos años metido en blockchain, está especializado en esa tecnología y smart contracts. Y bueno, trabajó también en empresas pues, como Alena Nobel y KPMG. Y bueno, yo que soy el desarrollador especializado en blockchain, que bueno, también llevo aquí un tiempo y sobre todo enfocado en aplicaciones de crowdfunding y Ethereum. Y bueno, creo que ahora había un vídeo que también les explica un poco más a fondo lo que hacemos y seguramente mejor que yo, así que os dejo con él. ¿Hay sonido? Bueno, ¿no hay sonido? Si no, los subtítulos también se podrían poner. Bueno, básicamente, bueno, os cuento básicamente. Como ya os he contado, está basado en varias partes, que es, por un lado, la creación de las ICOs, el fácil acceso a la inversión por parte de los inversores y al control posterior de la inversión, ¿vale? Aquí lo que está comentando es que nosotros nos encargamos realmente del desarrollo tecnológico de la ICO y lo hacemos de forma automatizada y personalizada para ellos. Esto al equipo lo que hace es ahorrarle tiempo y ahorrarle esfuerzo, de modo que ellos sus recursos los puede dedicar realmente a su proyecto, es decir, su proyecto no queda abandonado durante ese tiempo. Bueno, como he comentado respecto a la experiencia de usuario, actualmente lo que ocurre es que, ya os digo, las interfaces no son muy amigables, entonces aquí lo que sí que queremos incorporar, pues lo que tenemos esa ventaja de que no solamente lanzamos una ICO, lanzamos varias, podemos tener ese cuidado sobre la experiencia de usuario y permitir a los inversores gestionar no solamente un token, sino varios a la vez mediante un portfolio de los tokens de los que están invirtiendo, de modo que tienen de un vistazo cómo está yendo su inversión y si quieren hacer un cambio, ¿vale? La liquidez de estos tokens es absoluta. Bueno, aquí se explica un poco el proceso, ¿vale? Es bastante gráfico, de cómo sería básicamente crear la ICO para estos proyectos, ¿vale? O sea, ellos podrían, mediante parámetros bastante sencillos, crear la ICO y tenerla de forma casi inmediata creada. Y poder verla listada en el marketplace, dando acceso directo a los inversores. Inversores que están, a lo mejor, invirtiendo en otros proyectos, pero a lo mejor ven el tuyo y les parece interesante. Una vez inviertes, automáticamente se te crearían estos tokens y pasarían a tu cartera propia, donde podrías gestionarlo junto con otros tokens los que estuvieses invirtiendo. Y la parte de Coin Governance System funciona de la siguiente manera, es decir, tú al principio del proyecto te comprometes a una serie de objetivos, ¿vale? Es decir, yo voy a cumplir, que voy a realizar A, B y C características. Si tú cumples, evidentemente vas desbloqueando nuevos fondos y por tanto puedes conseguir con tu proyecto. Pero si en un momento dado el proyecto se acaba, tú decides que no quieres continuar o no sabes continuar, los inversores ya no tienen por qué confiar en ti. Los inversores van a poder recuperar su inversión. Y bueno, básicamente esto. Si tenéis cualquier duda, luego al final. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Gracias por salir del paso también. Te lo agradezco. Y por último, tenemos, seguimos con Finboot, soluciones corporativas para operar con contratos inteligentes, presentado por Juan Miguel Pérez, cofundador y CEO. Adelante, Juan Miguel. Muchas gracias a Gas Natural y a Opigno por la invitación. Mi nombre sí es Juan Miguel Pérez y estoy aquí para contarles el por qué estas grandes corporaciones están ahora mismo en conversaciones con una pequeña startup de Barcelona. Y la razón es que todas ellas tienen una cosa en común y es un factor fundamental, y es que gran parte de sus operaciones diarias están basadas en contratos. Bien sean contratos de banca de servicios, contratos de mercados capitales o contratos de seguros, todas estas corporaciones gestionan y manejan un gran número de contratos todos los días. Y cada uno de estos contratos tiene un riesgo ligado a ellos que un poco viene de la necesidad de verificar que las transacciones se estén realizando en el momento adecuado y que se estén realizando de la manera correcta. Hasta el día de hoy, cuando dos de estas corporaciones o dos de estas grandes empresas intentaban firmar un contrato entre ellas, han tenido o se han visto obligadas de requerir a una tercera parte que sirva un poco como de arbitrador, ¿no? De referee que decida o que verifique todos estos procesos uno a uno, ¿no? Pero esto introduce una gran cantidad de procesos manuales que no solo aumentan los costes de operación, sino que, y algo que es aún más importante o más tedioso, es que prolongan el tiempo de estas operaciones.
nosotros introducimos Finboot Smart Contracts. Es un servicio corporativo que permite a nuestros clientes, por primera vez, negociar, firmar y tramitar o llevar todo el ciclo de vida de sus contratos de manera independiente, sin necesidad de estas terceras partes. Lo que ofrecemos es una forma en la que ellos pueden negociar y firmar sus contratos de manera segura y auditable. Se añade todo lo que es la automatización de la verificación de todos estos procesos, pero lo más importante es que añadimos una capa de visualización a través de la cual nuestros clientes pueden acceder a todos estos contratos y pueden gestionar todos los contratos que tienen activos en su cartera, digamos. De forma que Finboot Smart Contracts toma una visión un poco de un software as a service para la gestión de contratos inteligentes. Estamos desarrollando contratos, smart contracts, en distintas áreas hacia distintos mercados y los vamos integrando poco a poco dentro de Finboot Smart Contracts. De ellos, por resaltar, está el entorno financiero, de seguros y el energético. En el entorno de finanzas, ahora mismo estamos planificando pruebas pilotos para empezar a demostrar el valor que aporta Finboot Smart Contracts como solución y como proveedor de servicios. En el entorno de seguros, estamos desarrollando una propuesta para el joint venture de Zurich y Sabadell, un joint venture de seguros, digamos, que tienen ellos. Y en el entorno energético, aunque Finboot Smart Contracts tiene varias oportunidades donde puede aportar valor y estamos evaluando varias de ellas, hoy me voy a enfocar en la que hemos decidido perseguir para hacer nuestra primera prueba de concepto y empezar a añadir o a expandir los servicios que podemos prestar en el sector. Y es el sector de los emissions allowances, ¿no? O el mercado de las emisiones. Básicamente, por regulación, las compañías tienen un límite en la capacidad que pueden emitir de gases de carbono. Si una empresa emite más de lo que la capacidad o de lo que la regulación le permite, tiene la posibilidad de comprarle los permisos de emisión a una empresa que emita menos. Digamos que este es un mercado que se creó en base a esta regulación, pero que hasta hoy, digamos, tiene la necesidad de ir a esta tercera parte que se encargue de verificar y de comprobar y de autorizar, digamos, la transacción. Nosotros lo que queremos hacer es desarrollar un contrato inteligente e integrarlo a Finboot Smart Contracts para gestionar todo lo que es la compra-venta de los permisos de emisión. Antes de terminar, quisiera resaltar lo que definitivamente es el mayor valor que tiene Finboot, que es el equipo emprendedor. Somos un equipo de 3 cofundadores que tenemos experiencia en el sector de las aplicaciones móviles y tenemos un background científico, pero bastante cercano a la industria, desarrollando productos de base tecnológica e impulsándolos hacia el mercado. Contamos con el advice de un profesional de la industria financiera con más de 25 años de experiencia. Como empresa y como equipo, nuestra misión es muy clara y es construir ese puente que lleva la blockchain y los contratos inteligentes hacia las aplicaciones del mercado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Y finalmente, acabamos con Airfintech, la criptomoneda que monetiza las reservas energéticas. Nos acompaña y presentado por Agustín Muñoz, director de operaciones. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días. Soy Agustín Muñoz, director de operaciones de Airfintech. Es un holding basado en Londres que nos dedicamos a innovar en el sector financiero. Quiero, por supuesto, agradecer al Foro Innova Hubs por esta invitación y, por supuesto, a los patrocinadores Gas Natural Fenosa. Es un honor para mí presentar Bilur. Es la primera criptomoneda basada en la energía que está soportada, cuyo valor está soportada por energía física almacenada con tecnología blockchain. ¿Ustedes saben realmente qué hay detrás del dinero? Es una pregunta lanzada así a bote pronto, que no es baladí. Hasta el 1975, el valor del dólar estaba ligado al oro. Es decir, anteriormente usted podía ir al banco y cambiar sus dólares por la equivalencia al oro. A partir de ese momento, no. Nuestro dinero se basa en un... Cuando digo dólar, me refiero al dinero fiat, por supuesto, euros, otras divisas. Nuestro dinero se basa en un certificado fiscal basado en una confianza entre la comunidad y unas promesas de pago.
Esto ha generado un proceso que les puede sonar. Los bancos crean dinero, se crean préstamos, hay una inflación, quizás haya una burbuja, se emita una deuda soberana y después, nadie lo sabe, pero seguramente una crisis, quizás un colapso. La última crisis realmente importante fue la de Lehman Brothers en 2008 y con ella probablemente surgieron las criptomonedas y el famoso Bitcoin. ¿Cuál es la situación actual de las criptomonedas? Estos datos probablemente están desfasados porque son de hace unos días, pero los datos son de el incremento de su valor anual. Casi todos hemos oído hablar de Bitcoin, desde luego hoy aquí se ha mencionado varias veces. Unas veces bien y otras mal. Evidentemente, leí el otro día viajando una noticia de un inversor americano que su feliz abuela le regaló $1,000 de cumpleaños y lo invirtió hace unos años en Bitcoin. Ese señor tiene hoy un capital de $35 millones. Ayer oímos otra noticia, de nuevo, del ataque malware y obviamente fue ligado otra vez, de alguna manera u otra, a Bitcoin. Quiero decir que estas monedas son especulativas, tienen un valor incremental en estos años explosivo, pero como bien ha mencionado Alex, es que estamos viviendo otra burbuja. ¿Qué hay detrás de estas criptomonedas? ¿Qué valor hay detrás? ¿Qué hace que hoy Bitcoin valga $2,500 y mañana no pueda valer 200? Pues desgraciadamente, nada. Estamos exactamente en el mismo caso que el dinero fiat. Todo se basa en confianza. Nuestra propuesta de valor es Bilur. Es la primera criptomoneda cuyo valor es fijo, conocido por todos. Un Bilur equivale a una tonelada equivalente de petróleo que equivale a 11,6 megavatios de energía, megavatios hora de energía. Nosotros hemos empezado por el petróleo. Es decir, nuestro valor de Bilur hoy vale lo que marca Standard & Poor's Platts con su valor diario Date Brent que se publica a las 16:30 en Londres. Pero estando en este foro, obviamente no escondo a nadie si nuestros nuevos desarrollos irán ligados a capitalizar, a monetizar energía. Es decir, ¿se imaginan ustedes que pudiéramos monetizar las reservas de un embalse hidráulico? Las reservas de un campo eólico o las reservas de nuestra casa, de nuestra placa fotovoltaica, eso es lo que va a hacer Bilur en sus futuros desarrollos. Bilur hoy tiene un valor real y ofrece seguridad tanto al comprador como al vendedor. Es un sistema abierto y transparente, basado en blockchain, es independiente, no tiene instituciones financieras involucradas, hacemos transacciones gratuitas. Nuestro beneficio solo está en el mantenimiento de Bilur en nuestra plataforma. Cobramos un punto básico diario, o sea, un 0,01% de la cantidad. Está respaldado por materias primas o por un bien necesario, como es la energía, y hoy es un valor refugio. Si les he llamado la atención, nos pueden seguir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, en Twitter, @bilur_, y entrar en nuestra plataforma, que es www.bilurmarket.com. En este momento estamos buscando nuevos inversores para nuevos desarrollos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Muchísimas gracias por estas interesantísimas intervenciones. Hemos visto control de energía, criptomonedas, smart contracts, reservas energéticas, la aplicabilidad de blockchain. Ahora ya está. Ahora damos las gracias a Megavatio, Ecofunding, Finboot, Earthfintech, así como todos nuestros ponentes. Os recuerdo que todas las cuatro startups están disponibles durante el desayuno para poder conversar con ellos y profundizar un poco más. No dudéis en contactarnos para hacernos mejor
mejorar. Lo hemos hecho, por lo menos hemos subido las sillas de abajo, las hemos puesto más altas porque decíais que no veíais. Ahora algo vamos mejorando y ahora sí, hemos llegado al final de nuestras presentaciones. Ahora toca, os hemos robado 15 minutos sobre el tiempo de vuestro desayuno. Sé que era importante, está ahí al fondo. Ahora es momento de co-crear. La inspiración yo creo que ya la hemos servido. Muchas gracias a todos. Buenos días. Por favor, pasamos un momento para hacer una foto.